Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Va a dar comienzo el pleno ordinario del mes de diciembre, el último de este año, con el siguiente orden del día. Primero, la moción presentada por Izquierda Unida sobre la financiación de la monoutilización continuada de glucosa y sistema flash de la Comunidad de Madrid. Leonor, le doy la palabra. Sí, buenas tardes a todos en este frío día. Y comenzamos con la moción, que dice así: financiación de la monitorización continua de glucosa y sistema flash en la Comunidad de Madrid. La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible en la atención de calidad de las personas con diabetes, pues facilita los procesos de atención y cuidados para obtener un buen control metabólico y prevenir las complicaciones. La Asociación Diabetes Madrid se está movilizando para que se subvencionen todas las tecnologías y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con diabetes que lo necesiten. Una vez estas se subvencionan, la Asociación de Diabetes de Madrid vela para que la tecnología sanitaria llegue a las personas con diabetes sin distinción de edad, sexo, lugar de residencia en la Comunidad de Madrid y por nivel de ingresos económicos. La monitorización continua de glucosa y el sistema flash de control glucémico ya han demostrado su eficiencia. Evitan que el paciente se tenga que estar pinchando para conocer sus niveles de glucosa. Son dispositivos que se colocan sobre la piel, duran de 6 a 14 días y llevan un transmisor que envían la señal a un dispositivo receptor que ofrece la lectura en pantalla. Con ello, la calidad de vida de la persona mejora de manera significativa, al no tener que pincharse, como bien hemos dicho. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y Los Verdes, instamos al Pleno del Ayuntamiento de Guadarrama para que se solidarice con la Asociación Diabetes Madrid y solicite al Gobierno de la Comunidad que se tomen las medidas para que se concedan las subvenciones necesarias para la financiación de la monitorización continua de glucosa y sistema flash. De este acuerdo se dará traslado a la Asamblea de Madrid, a la Consejería de Sanidad y a la Asociación Diabetes de Madrid. Deciros que, bueno, pues que todo fue una casualidad ponerme en contacto con una persona que su hija debutó hace muy poquitos años, pequeña, con diabetes, y entonces pues ella es la que me está informando. Ha aparecido en Chans Organización, hemos cogido firmas, en Guadarrama exactamente han firmado 501 personas. Bien, entonces, bueno, la traigo aquí porque sé que en muchísimas comunidades ya lo tienen y bueno, si tenemos nuestro granito de arena y la aprobamos hoy y la mandamos a Madrid, pues sé que ahí hemos puesto nuestro granito de arena. Gracias. Gracias. Grupo Mixto. Bueno, pues a favor de esta propuesta de Izquierda Unida. Simplemente comentar que, bueno, pues que me da pena que un pleno, por ejemplo, como el de hoy, solo podamos debatir sobre este tema, que no es que no sea importante, por supuesto, y sobre todo para la gente que lo padece es muy importante. Ya digo que estoy totalmente a favor, pero bueno, yo sigo echando en falta que en el pleno del Ayuntamiento de Guadarrama se traten temas sobre Guadarrama. Más allá de este comentario, a favor de la moción, como no puede ser de otra manera. Gracias. Tenemos muchos diabéticos. Muchas gracias. Partido Socialista. Sí, por nuestra parte, nada, nosotros vamos a votarla a favor, además siguiendo la línea de nuestro partido que la presentó en su día, esta iniciativa ya a nivel parlamentario, en el Parlamento Nacional, y de ahí se trasladó a las distintas asambleas regionales, con lo cual nosotros es algo detrás de lo que llevamos bastante tiempo y, como no puede ser de otra forma, votaremos a favor. También, bueno, pues he hecho falta que, bueno, pues que haya también... Aparte de la subvención, se supone que tiene que haber un control de lo que es, bueno, pues estas subvenciones, de la empresa que lo comercialice, y bueno, pues no deja de ser un asunto muy delicado como para que no esté muy bien controlado. Con lo cual nosotros lo vamos a votar a favor. Gracias. ¿Sí se puede, Guadarrama? Sí, nosotros estamos a favor de lo que se propone en la moción. Estamos a favor del uso de las tecnologías para mejorar el bienestar de los pacientes, pero queremos recalcar que dentro del área de sanidad existen unos recortes muy importantes y que, bueno, esto es una inversión también muy importante y que, bueno, deberíamos también instar al gobierno
de la comunidad a que gestione como órgano competente, a que evalúe las prioridades de esos recortes. Pero vamos a votar a favor. Gracias. Partido Popular. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues viendo la moción que se nos presenta, que es una moción interesante a todas luces y que vamos a apoyar sin ningún tipo de reparo, pues hay que señalar que la diabetes es una enfermedad crónica, motivo por el cual está contemplada dentro de la estrategia de atención a pacientes crónicos de la Comunidad de Madrid, que actualmente está desplegando la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional de Madrid. Desde el inicio de este mandato, desde el inicio de la legislatura, el Gobierno regional está trabajando para poner a disposición de los pacientes los últimos sistemas y tecnologías diagnósticas y terapéuticas, y en este sentido, pues desde la Consejería de Sanidad, reincido, pues se ha anunciado que se va a poner a disposición de los pacientes con diabetes tipo 1 y excepcionalmente a disposición de aquellos que precisen una monitorización continua de glucemia, los dispositivos con el sistema FLASH de monitorización de glucosa. Se trata de una apuesta más, en este caso, de la sanidad madrileña por introducir las nuevas tecnologías y avances en cuanto al tratamiento de una enfermedad como es la diabetes. Tal y como se ha anunciado desde esta Consejería de Sanidad, pues estos sensores se pondrán a pacientes a partir del próximo año y principalmente, como hemos recalcado con anterioridad, a menores de 18 años, para lo cual está previsto destinar en torno a 1 millón de euros para la distribución de unos 2.000 dispositivos. Decir también que la información que hemos podido recabar y comprobar es que el Ministerio de Sanidad lleva también semanas valorando la posible financiación pública de este producto, ya que estamos hablando de que en España hay cerca de 3 millones de personas con esta enfermedad. Nos ratificamos totalmente a favor de mejorar la calidad de vida de los pacientes con este tipo de enfermedad. Gracias. Muchas gracias. Pues si no hay más debate, lo sometemos a votación. ¿A favor? Por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que son mociones de urgencia. ¿Hay alguna moción de urgencia? No habiendo ninguna, pasamos a dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas de las juntas de gobierno, que son del 20 de octubre al 10 de noviembre del 2017. ¿Alguna intervención sobre las juntas? Izquierda Unida. Sí, la verdad es que todas las preguntas fueron contestadas en la comisión pertinente, pero se nos quedaron dos coletillas. Una de ellas es en la Junta de Gobierno del 27 del 10 del 2017, en el punto 11.2, hay un convenio con Adisgua para acompañamiento de personas con discapacidad. Simplemente era pedirle a Áurea que nos lo hiciera pasar el convenio. Vale, que nosotros pídalo no por escrito y se lo pasamos. Eso es. Y en la Junta de Gobierno del 10 del 11 del 2017, en el punto 13.2, pregunté pues que había la Universidad Rey Juan Carlos se iba a hacer cargo de 14.520 euros de hacer el inventario y catálogo de bienes. Si nos podías decir algo más. Como ya vengo diciendo en los últimos plenos, todas las preguntas de las juntas de gobierno lo piden por escrito y se les pasará todo el expediente. Ok, nada más. Gracias. Grupo Mixto. No tengo preguntas. Partido Socialista. Las hicimos anteriormente en comisión. Sí, se puede. Guadarrama. Sí, nosotros queríamos, ya hicimos las preguntas en comisión, nos fueron contestadas. Queríamos destacar, hay un acuerdo en la Junta, una de las juntas de gobierno, para una sanción por agujerear la acera de la vía pública para un comercio de Guadarrama. Y queríamos mencionar aquí que nuestra plaza del ayuntamiento está completamente agujereada, que puede causar problemas de accidentes. Entonces queríamos que se predicara con el ejemplo y reparásemos todos esos agujeros que hay dentro de la Plaza Mayor, que es a consecuencia de estas cosas que se ponen para las fiestas, las carpas y demás, supongo yo, pero está completamente agujereado. No, por la mañana me levanto yo y la agujereo. Vamos a ver, usted sabe perfectamente que desde hace años las instalaciones que se ponen para las fiestas son unas carpas que tienen que estar debidamente ajustadas y sujetas y tienen que ser ancladas al suelo, como no puede ser de otra manera. Todos los años se repara la plaza o se intenta reparar, de todas formas se volverá a ver, y yo creo que mezclar churras con merinas está muy bien, pero en este caso yo creo que no.
Bueno, yo se lo comento porque ya le digo, hay muchos agujeros sin tapar ahí en la plaza. Supongo que en las carpas a lo mejor se alquilan de diferentes tamaños, se van haciendo más agujeros. Esto ya es una cosa que usted tendrá que ver, pero vamos, que yo creo que bueno, debe. Yo ya le digo nuestra que plaza mientras que sea alcaldesa, digamos, y las que las fiestas de octubre se vayan desarrollando, pues voy a seguir alquilando. Sí, por supuesto, una carpa, yo lo que estoy diciendo que es conveniente. Es que también y se bueno, reparen esos. Para el buen desarrollo de las fiestas de octubre, también es verdad que desde que la ponemos no llueve, con lo cual, pues qué bien, mucho mejor, y lo voy a seguir haciendo. Sí, yo de verdad, por supuesto que sí lo va a seguir haciendo. Lo que le estoy comentando es que si se pide a los vecinos que arreglen los agujeros que hacen de forma temporal, pues que se haga también desde el ayuntamiento en la plaza. Yo creo que usted debería ver el expediente para ver realmente qué es lo que ha pasado en ese expediente, más que nada, porque yo creo que no se ajusta a la verdad. Bien. Respecto a la junta del 3 de noviembre, se da cuenta de una sentencia con respecto a un contencioso con una trabajadora del ayuntamiento. En este texto que aparece en la junta de gobierno se habla de que el acto se ha fallado a favor del ayuntamiento, pero sin embargo el ayuntamiento recurre la sentencia. Nada más queríamos decirle que este texto no refleja la realidad, entendemos, porque no nosotros hemos pedido la sentencia, no se nos ha trasladado por parte del ayuntamiento, la hemos conseguido de otra forma y vemos que no, el texto que aparece en la Junta de Gobierno digamos que es tendencioso y no refleja la sentencia. Yo creo que lo que es tendencioso lo que usted dice, porque yo creo que aquí queda claramente reflejado que dice que se gana parcialmente y lo que se recurre es lo que no se gana. Muy bien, muchas gracias. De nada. Partido Popular. Gracias. Pues en la Junta de Gobierno del 10 de noviembre del presente año, en su punto 6.7, especifica el inicio de un expediente sancionador a la comunidad de propietarios de la urbanización Guadamolinos. Se hace referencia a la ley 17.1997 de espectáculos públicos y actividades recreativas. Querríamos saber cuál es el motivo del inicio de este expediente. Pida el expediente y así lo leo, porque exacto ahora mismo no me acuerdo. Bien, pues siguiendo con la misma junta de fecha 10 de noviembre, en su punto 13.4, referente a un alta en la actuación del programa de inversión regional de la Comunidad de Madrid para la supresión de barreras arquitectónicas, es referente al PIR 2016-2019. Queríamos saber, porque en su punto primero lo que se acuerda, lo que se solicita es el alta con cargo a este programa de inversión regional para el periodo 2016-2019. Queríamos saber si se tiene contestación por parte de la Comunidad de Madrid a este respecto. Que yo haya visto, no. De acuerdo, pues el resto de muy bien preguntas fueron resueltas en la comisión y pediremos por escrito a lo muy que no bien se nos ha contestado. Pues gracias. Nada, pasamos a ruegos y preguntas de señores. Ay, perdón, dar cuenta de las resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas, que son del 336 al 351 del 2017. ¿Alguna pregunta de los decretos? Izquierda Unida. Sí, que se corrijan las dos notas de reparo, gracias. Muy bien, ya sabe usted que estamos trabajando en ello y que yo creo que se conseguirá recientemente. ¿Grupo Mixto? No tengo preguntas. ¿Partido Socialista? Sí, nosotros hacer hincapié en las dos notas de reparo, tanto de la Escuela de Montaña como el tema de saneamiento. Muy bien. Ya les dije en el tema del saneamiento que ya el pliego está prácticamente terminado y que seguramente que será que podamos licitarlo a últimos de enero, mediados de febrero, y lo de la Escuela de Montaña pues estamos en ello. ¿Sí se puede Guadarrama? Sí, no tenemos preguntas, gracias. ¿Partido Popular? Ninguna observación, gracias. Muy bien, pues ahora sí pasamos a ruegos y preguntas de los señores concejales y empezamos por Izquierda Unida. Leonor. Nosotros no preguntamos.
Nosotros nos rogamos, nosotros pedimos. Y estas son nuestras peticiones de este mes. Desde Izquierda Unida Comunidad de Madrid Los Verdes seguimos insistiendo, y se lo pedimos de verdad a la señora alcaldesa, en la necesidad de que se vuelvan a convocar las reuniones de las juntas de portavoces. En las dos anteriores legislaturas, y usted, tú lo sabes muy bien, que todos los meses que nos juntábamos los portavoces sí que hemos sacado adelante muchos proyectos. Creo que era beneficioso. Aquel que no quiera venir, que no venga, también lo sabemos. Como pasa en otros, como en las mesas de trabajo de otros, por ejemplo en la de medio ambiente, que hay grupos políticos o un grupo político que no viene. Pero bueno, chacarrillos a la mar, que nosotros lo volvemos a pedir porque creemos que es muy, muy importante para poder tener más cerquita todos esos proyectos, que y todavía nos queda un año y medio, mucho tiempo para hacer cosas en Guadarrama. Estoy con el espíritu navideño, si me lo pide así, lo pensaré, pero vamos, de momento lo que sí que tengo en mente es seguir trabajando con las comisiones. Yo creo que en las comisiones trabajamos bien, en las juntas de portavoces al final este año pues somos muchos y bueno, son lo mismo que las comisiones, porque al final ninguno viene solo, vienen siempre acompañados, pues al final pues hacemos comisiones que además yo creo que quedan reflejadas, se pueden llegar a acuerdos y es mucho mejor que las juntas de portavoces. No estoy de acuerdo, las comisiones duran muy poquito y la verdad es que no damos lo mejor. Duran no damos lo mejor, porque la verdad. Bueno, pues nada, continuamos. A ver si ese espíritu navideño nos invade a todos. Queremos pedir que se convoque también una reunión con los grupos políticos con vistas a preparar un proyecto que nos permita acceder a las subvenciones al desarrollo sostenible de la Sierra de Guadarrama que concede la Comunidad de Madrid. Exactamente hay 350.000 euros para toda la Comunidad de Madrid de todos los pueblos que son parte del Parque Nacional y Preparque. Que seríamos nosotros. Bueno, pues en esto tengo muy malas noticias, bueno. No para usted, sino yo creo que para el pueblo de Guadarrama. Esta reunión la tuvimos con el consejero, no este, el anterior, de Medio Ambiente, porque todavía no había dimitido Jaime González Taboada, y nos convocó deprisa y corriendo en una reunión que tuvimos en Navacerrada con todos los ayuntamientos que pertenecíamos al parque, y se nos dijo que iba a salir, que fuéramos deprisa y corriendo, y que teníamos máximo por pueblo, eran 24.000 euros, cosa que al final se puso de manifiesto en esa reunión, que no estábamos de acuerdo, porque al final vendemos algo que es muy importante y que al final 24.000 euros pues para un municipio como Guadarrama, pues dime tú a mí qué medida o qué proyecto medioambiental puedes hacer. Se nos dijo que bueno, que cualquier cosa que tuviéramos, que la presentáramos. Nosotros hemos presentado varios proyectos que habíamos hecho de cara al municipio y se conoce que por protestar pues no tenemos recompensa y no la han denegado este año. Entonces esperaremos a la del año que viene, a ver si hay suerte. Bueno, me he puesto a mirar así a todos porque nos hemos quedado un poco así parados, pero bueno, vamos a intentarlo y por los medios que podamos tener cada grupo político creo que deberíamos de intentar. Ya, este año. Aunque sean 24.000 euros, bienvenidos sean, ¿no? Sí, y nosotros hemos presentado, vale. Creo que han sido cuatro proyectos, y de los cuatro proyectos ninguno ha debido de ser del agrado del nuevo consejero y no nos lo han. Bueno, como la petición era que nos juntáramos y yo creo que a lo mejor entre todos podemos bueno, pues ver nada, ideas. En la próxima comisión que tenga, en la próxima comisión, como hay muchos proyectos de medio ambiente, pues se piensa uno que cueste 24.000 máximo para que al año que viene, pues así es suerte, nos toca. Bueno, pues también abogo a los vecinos que nos hagan llegar alguna propuesta. Tenemos abierto por ahí muchos canales que nos puedan llegar. Nuestra tercera petición es, pedimos que nos digan para cuándo está previsto que quede realizada la reforma del Centro Cultural La Torre. Bueno, esta me refiero a todo el proceso. Estamos hablando del final y todavía no hemos empezado. Si tenemos alguna ya fecha. ¿Te refieres a la compra de las gradas? Sí, la compra, todo, sí. Bueno, pues como y bien saben, salga el pliego, yo ¿no? creo de que tú vienes, se está redactando el pliego y me parece que nada más que falta el acta de replanteo. Una vez que ya esté el acta de replanteo, ya se va directamente a la licitación, ¿vale? Bueno, decirle a los vecinos que la reforma de la torre, la verdad es que puede ser algo increíble porque se puede hacer multifuncional y la verdad es que va a quedar bien, ya lo veréis. Continuamos con nuestras peticiones.
Sabemos que la Junta de Personal se ha reunido con los trabajadores de obras. Pedimos que nos informe, si es posible, de los acuerdos a los que han llegado. Sara. En la Junta de Personal lo que se realizó fue que se comunicó a la Junta que el equipo de gobierno estaba de acuerdo en que los trabajadores realizaran las obras que les quedan pendientes este año a lo largo de lo que quedaba de este año y que para el año que viene, a partir del 1 de enero, empezaran a tener un horario como el resto de los trabajadores del Ayuntamiento de Guadarrama por las mañanas, de 8 menos cuarto a 3 y cuarto. Eso ya se hará a partir del día 1 de enero. Día 1 de enero. Bien, pues me alegro de que se haya llegado a un acuerdo por parte de los trabajadores y del equipo de gobierno y de este ayuntamiento. Nos alegramos de corazón, de verdad. ¿Puedo hacer una pregunta sobre este asunto? Cuando le llegue su turno, está ahora Izquierda Unida, si no le importa que termine, luego no puede hacer lo que crea. ¿O es con respecto a este punto? Es con respecto a esta pregunta. Perdón, sí. Perdón, sí, dígame. Y son mis preguntas. Ah, vale, pues entonces, si le honor. Dice el ROP, ¿puede intervenir sí o no? Perdón, ¿el permiso me lo da la concejala? A ver, haga la pregunta, venga. No nos enfademos, el espíritu navideño, venga, Leonor. No, pero el ROP no declara, ellos son ROP. Sí, no, queríamos saber, ¿esta reunión cuándo tuvo lugar? Pues es que yo no me acuerdo. Sara, ¿te acuerdas del día exacto? Te lo comunico exactamente la fecha, pero hace aproximadamente un mes. Un mes. Un mes o más de un mes, mes y medio. Sí. Y queríamos... Bueno, ¿era una pregunta o un interrogatorio? No, es una pregunta. Hemos visto que hay un decreto del 2012 donde se establecen una serie de se establece un horario, una bolsa de trabajo y demás. Entendemos que al llegar a este acuerdo se va a derogar este decreto del año 2011. No. ¿O sigue en vigor este decreto? Pero si es lo mismo que el decreto. Es que desde el día 1 de enero empiezan a trabajar de 8 menos cuarto a 3 y cuarto. Ajá, o sea, es lo mismo. Bueno, digamos que el decreto sigue en vigor. Claro. Muy bien, gracias. De nada. Leonor. Ha abierto usted el melón, ¿eh? La aviso. Porque, no puede venir uno con el espíritu navideño. Sí, yo sí, creo que, bueno, vamos a ver. No, sí, me parece bien, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que podamos intervenir, pero yo en las preguntas, a partir de ahora, voy a intervenir también. Queremos pedirle a la señora alcaldesa que nos hiciese un breve resumen. Creo que me he pasado una pregunta. Disculpar, la número 5. Una petición. Respecto a medio ambiente hay numerosos temas que tratar, entre ellos la grave sequía que padecemos. Debería convocarse una reunión y uno de los puntos debería ser la preparación de una campaña divulgativa sobre el uso racional del agua. También queremos comentar que también sería bueno empezar a hacer el proyecto sobre la reserva de la biosfera que hemos aprobado hace poco. Bueno, todos son peticiones para el señor concejal de Medio Ambiente. Di un día de la semana que viene y nos reunimos, lo convoco. Sí, como siempre, sé que los viernes te viene bien o nos viene bien a todos. Como es Navidad, probablemente pueda ser cualquier día. Navidad, fenómeno. Si quiere lo hago yo, tomo yo la iniciativa. Sí, ¿vale? Me parece bien, sí. Bueno, ahora sí. La número 6. Esta creo que era muy esperada. Queremos pedirle a la señora alcaldesa que nos hiciese un breve resumen de todas las gestiones que respecto al IBI se han ido realizando desde que gobierna. Se lo pedimos en pleno para que también lo escuchen los vecinos y vecinas. Bueno, pues yo aquí, por ser breve, porque yo creo que los vecinos y vecinas sí que lo saben, hay algunos concejales que no se enteran, pero los vecinos y las vecinas sí, como bien saben, nosotros venimos de una revisión catastral que ha durado 10 años, en el que los 5 últimos años pues nos pilló en plena crisis y cuando los vecinos peor lo estaban pasando, el IBI no bajaba sino subía, que se pidió una paralización de esa segunda fase de la revisión, pero como era una cosa de ley, pues que no se podía, que incluso se trajo una moción a este pleno para que fuera reclamada en el Congreso de los Diputados en momentos excepcionales que esto se pudiera parar una vez pasados los 5 años, en el que en ese momento ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quiso apoyar ni ayudar al equipo de gobierno, porque así lo entendieron, pues nos encontramos en el 2015 en el que ya habíamos solicitado una ponencia y justo nada más llegar pues las elecciones, esa ponencia viene, en esa ponencia realmente
el valor catastral, la bajada que viene de ese valor catastral, hace que el ingreso, sin tocar el tipo de ese momento, pues cayera los ingresos justo a la mitad, que estaríamos hablando de 4,5 millones. Yo hablé con todos los partidos y les dije que si se aprobaba esa ponencia, tenía que ir aprobada de una subida importante del tipo que se estaba grabando en ese momento. Eso no se entendió así, y desde el equipo de gobierno y el Partido Popular, que así lo entendió, pues se consideró que era el momento de dejarlo encima de la mesa. No obstante, desde el equipo de gobierno se empezó a trabajar para bajar el valor catastral, y se ha ido bajando año a año, de tal manera que, como ya dije el otro día, nosotros ingresábamos cerca de 9.600.000 y que hemos bajado 3 millones de euros, 3 millones de euros en el cobro del IBI. Y así seguiremos trabajando siempre que nosotros podamos mantener el nivel de servicios que este ayuntamiento yo creo que se merece. Podremos bajar los impuestos este año. Como bien saben ustedes, yo llevo muchos años aquí y me gusta ser prudente, porque creo que en la prudencia pues está el buen hacer, y este año no lo he tocado, lo he dejado congelado y ni sube ni baja. Es verdad que en los últimos años pues ha bajado una media de un 26 a un 30, dependiendo los casos, que no es que sea lo suficiente, porque bueno, cuanto más bajemos mucho mejor, pero es verdad que estamos haciendo el presupuesto, y en el presupuesto, a la hora de hacer sobre todo lo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, como ya he repetido en muchísimas ocasiones, pues se nos está yendo prácticamente entre 14 y 15 millones de euros, y que nos queda muy poquito para el tema de inversiones, que estará en 1,5 millones si llega, de euros, sin tocar este año el IBI. Si lo vamos a tocar, pues lógicamente bajaría bastante. ¿Qué es lo que quiere hacer el equipo de gobierno? El equipo de gobierno, hombre, le gustaría aprobar una nueva ponencia para que todo el mundo pagara con el valor real, pero que en esa misma ponencia que se aprobara un tipo ya en el que nunca corriera peligro la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento. Porque si aprobamos la ponencia sin tocar el tipo que se graba en esa en esos valores, pues lógicamente podríamos caer en un problema muy importante. Y eso yo al frente del equipo de gobierno en el que estoy lo hemos valorado y no lo voy a hacer. El día que nos pongamos de acuerdo, y que además yo ya tengo, estoy esperando tener una reunión con el gerente nuevamente de Catastro para decir que espero que ahora, bueno, pues a ver si ha variado o no ha variado esa ponencia que nos presentaron, no la pueden hacer. Y una vez que se traiga este ayuntamiento, se pactará con todos y cada uno de vosotros, porque lógicamente vuelvo a decir lo mismo, si se aprueba la ponencia sin tocar el tipo, el ayuntamiento no sería viable económicamente. Y ese es el resumen, que este año se ha congelado y que en estos dos últimos años pues ha bajado 3 millones de euros, que como digo, seguramente que no es suficiente, porque hay muchos vecinos y vecinas que lo siguen pasando mal, que lo sabemos el día a día. Es verdad que va mejorando poquito a poco esa situación económica de algunas familias, que la crisis les hizo muchísimo daño, pero claro, tampoco están boyantes. Pero sí que es verdad que con ese dinero estamos haciendo una labor importante también en servicios sociales, que es de los gastos corrientes que ahí tenemos. Espero que haya sido contestada su pregunta. Sí, creo que nos ha contestado a todos. La siguiente también va un poquillo por ahí, porque nos estaba hablando usted de que nos ha dicho pinceladas en las comisiones de que es la séptima pregunta, que tenemos entendido que tienen intención de congelar los impuestos y las ordenanzas municipales. Como y que bien nos informara sobre ello. Como bien saben, es en el pleno del mes de octubre. Normalmente traigo o se trae para que luego no esté tiempo de llevar al boletín para aprobar las ordenanzas, las tasas y los impuestos, pero este año se ha considerado que había que congelarlo por la prudencia que les he explicado anteriormente. Nosotros estamos en unos gastos corrientes más o menos de entre, como he dicho, unos 15 millones, y tenemos 1,5 millones
para inversiones, y mientras, pues yo no voy a tocar. Creo que habría que hacer muchos números para poder bajar o ver qué es lo que se quita, porque al final aquí bajar siempre se podría bajar, pero tendríamos que pensar a la vez qué es lo que quitamos, qué servicio del ayuntamiento pues podemos quitar a la hora de seguir bajando. De todas formas, ya pedí disculpas el otro día en la comisión informativa porque no había traído el presupuesto, no había traído en la comisión el presupuesto para haberlo aprobado antes del año, como sí he hecho en los últimos dos años, pero la verdad es que entre las licitaciones, en todos los proyectos que estamos trabajando, la verdad es que, como me dicen algunas personas que están alrededor de mí todos los días, tenemos dos manitas y no dábamos a más. Entonces, espero que para primeros de año haya una comisión, yo creo que la segunda o tercera semana del mes de enero, podamos trabajar ya en el presupuesto. Ya les adelanto que si no hemos tocado ni los impuestos ni las tasas, que los ingresos van a ser más o menos iguales, pues lógicamente los gastos pues van a ser menos, más o menos iguales. Es verdad que habrá pues un millón, ya les adelanto, un millón, millón y medio para inversiones, que es lo que luego debatiremos, pues qué calles son las que arreglamos o qué millón y medio da para poco, pero bueno, algo haremos. Las peticiones de momento son las que estamos haciendo y las que usted nos está contestando. Es verdad que otras veces nos manda a otro sitio, pero esta vez nos está contestando bien. Hemos comprobado que a lo largo del año ha ido disminuyendo el número de parados en Guadarrama. Eso es lo que más nos importa desde Izquierda Unida, Comunidad de Madrid Los Verdes. Y que nuestros vecinos y vecinas tengan trabajo. No es ninguna pregunta, era solamente comentar que en enero del 2017 había 853 parados. Y en enero del 2017, 800, y en noviembre de este mismo año, ha bajado a 787. Esto es lo que nos interesa, que la gente tenga trabajo. Pero trabajo y que la gente tenga para comer, y creemos que es lo que nos ha dado la vida, que tengamos salud y que tengamos trabajo. La novena pregunta dice así: Izquierda Unida, Comunidad de Madrid Los Verdes, quiere desde aquí agradecer al punto de violencia de género de la Mancomunidad La Maliciosa su gran trabajo, dedicación y esfuerzo con todas las mujeres que sufren esta grave lacra a lo largo de todos estos años que hemos podido trabajar con ellas, porque aquí se vertieron unas acusaciones diciendo que aquí se hacía poco. Decirle a estos, a los otros, que eso es mentira, que aquí se trabaja mucho, que siempre será poco, pero se trabaja mucho. Y yo creo que la solución vendría por poner la cara. Creo que la cara de los maltratadores sería el final de todo esto. Y hay muchas mujeres que así los queremos y muchos hombres. Darles las gracias. Y en el último lugar, nuestra máxima felicitación al hospital donde yo trabajo, por supuesto, al Hospital de Guadarrama, por el premio que le acaban de conceder la Comunidad de Madrid a la excelencia en la gestión pública. Y también una última noticia que es muy buena, que acabo de estar 4 días en Galicia y cuando he vuelto he visto que los terrenos que tiene Solvia y que estaban ahí desde hace muchos años, lo que está en la calleja del Potro, enfrente del reciclaje, que ya he visto que han puesto los carteles y que van a empezar a construir. Así que, pues nada, mucha salud, mucho trabajo y feliz 2018, pero siempre para la buena gente. Yo sí que me gustaría unirme a la felicitación que ha hecho usted, primero de la Mancomunidad de La Maliciosa, y darle las gracias por el buen hacer, porque eso, como bien sabe, pues es verdad que llevan muchos años trabajando muy mucho, y ahora estamos en un mes difícil pues para este punto de violencia, porque es un mes que siempre tiene repunte, ¿eh? Es un mes que la gente sale más, bebe más, y desgraciadamente eso al final a muchas mujeres les hace mucho daño. Y también felicitar, como no, al Hospital Guadarrama y a la gente del Hospital Guadarrama, que me lo comunicó el otro día, el día que vino el consejero, y estaba la verdad es que muy contenta. Y bueno, pues la felicitación del Pleno de Guadarrama para el Hospital Guadarrama. Grupo Mixto.
Bueno, pues yo sí que tengo ruegos y preguntas, y a mí sí que no me importa que me interrumpas si algún compañero quiere hablar de algo de lo que yo parece hablo. Parece ser que hoy solo estoy con el espíritu navideño yo. Esto va al revés. Bueno. Pero bueno, venga. Me parece que al final estamos en un salón de plenos, venga, para debatir todos los temas. Entonces me parece, sí, que está bien, bueno, que algún compañero que hombre pueda... es una... Sí, he dicho que ha visto el melón también. Bueno, yo comienzo con las preguntas. ¿Hay alguna novedad en el proceso iniciado con la Comunidad de Madrid en relación a la ampliación del polideportivo municipal? El otro día estuvo nuestra abogada hablando con la técnica y parece ser que la Comunidad de Madrid ha visto la posibilidad de que sí que ya lo pueden informar, pero nos han dicho que ampliemos un pelín más la franja que nosotros habíamos definido por si mañana lo necesitamos, que nos ha parecido bien. Estamos buscando con qué terreno permutar esa ampliación y bueno, espero que una vez que ya lo tengamos eso sea rápido, porque ya llevamos tiempo con el tema. Sí, bueno, ya le dije yo que todo lo que dependía de la Consejería de Medio Ambiente y urbanismo, los trámites van despacio como en palacio. Sí, este tema en particular, desde luego. Bueno, que para va... ese no, y las modificaciones puntuales 9 años y el plan general 15, o sea, no ese tema. Ya este, le digo que desde luego, todos... desde que llevo yo como concejal, he preguntado, usted lo sabe, desde el minuto uno por él, sí, fundamentalmente sí, por el tema del skate park, y sí, sí que va bastante despacio. Es una de las consejerías que tiene ese problema. Pues esperemos que Comunidad de Madrid dé una salida y se pueda solucionar este tema. Por cierto, ¿cuándo se va a cambiar el nombre al polideportivo? Me ha venido ahora al... por cierto, se pondrá un nuevo... Porque dos manitas. En cuanto tengamos tiempo, ya estamos trabajando en ello. No se preocupe. Muy bien. Otro de los temas más o menos históricos es en qué punto se encuentra la petición de la organización Guadarrama en relación a la cesión por parte del ayuntamiento de unos terrenos propiedad de este. Pues mire, este asunto, que parece que la anterior secretaria lo tenía muy claro, hasta que lo hemos encontrado nos ha costado Dios y ayuda, y ahora ya lo tiene la nueva secretaria y lo están organizando con la jurídica de urbanismo, y yo espero que en una semana, semana y media pueda estar terminado. Semana, semana y media, muy bien, pues informaremos. Bueno, que están las navidades, que yo hablo muy eso y bueno, es verdad que ahora está todo el mundo de vacaciones. Digamos un mes. Vamos a poner un mes, sí. Llevamos unos años. Pero bueno, ya está muy adelantado, ¿vale? Qué bien, pues también. Porque no tiene mucha historia, sería una cosa, pero... Me parece que además es un tema positivo tanto para la urbanización como probablemente para el ayuntamiento también. Ha hecho ya referencia a esto, pero bueno, ¿cuándo tiene previsto el equipo de gobierno presentar su propuesta de presupuestos a los concejales de la oposición? Ya le he explicado a Leonor que en la comisión informativa, que no sé si usted estaba o no. ¿Estaba en la comisión informativa? En esta última no. Ah, pues en la comisión informativa expliqué a los concejales que, vamos, pedí disculpas, porque lógicamente el presupuesto tenía que estar aprobado pues antes del año, que no me ha sido posible, que es verdad que hemos tenido muchísimo trabajo, que estamos pues con las personas que hay muchos proyectos, muchas licitaciones, que queremos pues que se acaben los reparos y que son muchas cosas las que hay y no me ha dado tiempo. Entonces, que a mediados del mes de enero espero que esté terminado, y cuando esté terminado pues le traeré. Ya les adelanto que no va a haber muchas modificaciones, porque bueno, el dinero es el mismo que el año pasado y los servicios van a ser los mismos, y lo único pues en el tema del personal y en el tema de las inversiones. También es verdad que tampoco me he querido matar, porque 2 años me he matado para traerlo a tiempo y no los hemos aprobado, o sea que pues ahí estamos. Bueno, yo le solicito que nos lo entregue en cuanto lo tenga para poderlo estudiar, pero luego nos requiere algo de tiempo. Se estudia, ya, aunque no haya grandes cambios, como ya usted ya nos está adelantando. Yo ya le digo, casi el del año pasado, que va a ser muy parecido. Bueno, no pierda la esperanza. ¿Hay alguna novedad en relación a la rotonda que se iba a construir en el acceso al polígono industrial La Mata? Sí, se aprobó el otro día, se inició un nuevo expediente y ha pasado por Junta de Gobierno, y espero que esto se resuelva en un mes máximo. Dentro del próximo mes no voy a tener preguntas. Se va a solucionar todo en un mes.
¿Tienen previsto ustedes renovar el contrato con la empresa que gestiona las multas? Un segundo, sí. Que a mí me gusta puntualizar, también tengo espíritu navideño, pero también me cabreo. Estoy ahí entre 50-50. Yo le digo que trabajo muy mucho, que no paro y que lógicamente le estoy dando unos plazos. Es verdad que a mí le parece a usted muy gracioso y no, que no tenga preguntas. Nadie pone en duda que usted no trabaje. No, es que ya las gracias... son temas que llevo preguntando. Sí, no, pero a mí me hace gracia y a mí no me hace tanta gracia. Yo vuelvo a decirle lo mismo. Desde este ayuntamiento, no yo, sino todo el mundo que trabajamos muchísimo y no paramos, y es verdad que hay veces que aunque queramos no llegamos, y usted lo sabe, y aquí lo he traído muchísimas veces, y ya no solamente la alcaldesa, el tema del personal de este ayuntamiento, que es el que luego tiene que desarrollar todo lo que a mí se me ocurre y a ustedes se le ocurre, y que están petados y que no pueden más. Entonces, bueno, pues menos gracias, llegarán las cosas cuando lleguen, y es verdad, y vuelvo a insistir, que por parte de todos y todas las trabajadoras de este ayuntamiento se está haciendo en muchísimas ocasiones un esfuerzo sobrehumano. Siempre, ¿vale? Sabe usted que siempre ha tenido mi apoyo cada vez que ha propuesto aquí, ya sea vía presupuestos o vía pleno, todas las aprobaciones, yo le he dado mi aprobación a todas las ampliaciones de personal que ha solicitado, o sea que no me cabe la menor duda que ustedes trabajan mucho, simplemente le digo que muchos de los temas llevan años, al menos desde que estoy yo aquí, y parece que se van a solucionar todos en breve, y yo me congratulo de ello, no, ni me hace gracia ni me congratulo de ello. ¿Tienen previstos ustedes renovar el contrato con la empresa que gestiona las multas de nuestro municipio? Por ley yo creo que ya se ha hecho una renovación y no se puede. No, no se puede. No, es que ya se ha hecho una renovación. Si se puede otra, pues entonces cuando llegue el momento ya se lo diré. ¿Tiene previsto usted consultar al resto del pleno o tomará...? Creo que eso es competencia del equipo de gobierno y ya les daré cuenta. Bueno, esta es obvia la respuesta, pero ¿tienen previsto entonces ustedes mantener los radares situados en la calle Alfonso Senra? Ya le estoy diciendo que no lo sé, que todavía no lo tengo claro, que cuando... Mire, tengo claro, no sé si me pregunta la empresa o si los radares. Los radares, le pregunto... Que no son radares, que son fotorrojos. Son fotorrojos. Pues mire, mientras que 100 y pico personas al mes, me parece... 180, se pasen un semáforo en rojo, no en ámbar. En este municipio ya le digo yo que sí, porque si fuera una o dos, pues diría, pues hombre, es un servicio que no hace falta. Pero me parece que 180 personas que se salten impunemente un semáforo en rojo, pues de verdad que no veo la forma de no quitarlo, porque mañana pasa algo y con qué cara le miramos al vecino que pase algo a la velocidad, a más de 50, algunos ni le ven el semáforo. Yo muchas veces, en vez de eso, debían de ir a ver, pasarse por el departamento que lleva las multas y ver vídeos que dan de verdadera, muchas veces, miedo. Entonces, plantearnos quitar un fotorrojo cuando la gente se lo salta con impunidad, cuando además lo sabe, y además... yo creo que el 90% no es ni de Guadarrama, que ni le importa el bienestar del municipio, pues yo le voy a volver a decir lo mismo, que sí, que yo, mi conciencia no me dejaría quitarlos, porque esto queda muy bien la demagogia, de pues es que es para recaudar, pues bueno, pues no lo sé si es para recaudar o no recaudar. Es verdad que mientras que uno hace una infracción, tiene que pagar. Y que en este momento, pues son muchos los que se saltan ese semáforo. Si no se lo saltaran, no recaudarán, no, nadie iría a recaudar. Y además, vuelvo a insistir, en este ayuntamiento y en este municipio no se multa a nadie que se lo salte en ámbar. Todo el mundo se lo salta en rojo. Y no entiendo cómo, porque la gente tiene que saltarse un semáforo en rojo.
Y menos en el centro del pueblo, que pasan niños, tenemos cada día mucho más mayores por el municipio, y yo, mientras que vuelva a pasar eso, hombre, si me dice, pues es que están teniendo ustedes al mes una o dos multas, pues ¿para qué queremos un servicio de eso? Pues hombre, todo el mundo está civilizado, todo el mundo está educado y no hace falta nada. Esto es, por ejemplo, usted que me trae muchas veces el tema de las alamedas, que pidieron primero que iban a toda velocidad. Bueno, vale, que pusiéramos badenes. Hemos puesto badenes y ahora que les pongamos algo más porque la gente sigue corriendo. Es decir, y si le quitamos los badenes y no les ponemos nada, ¿qué les pasa a sus vecinos? Que un día salen de su casa y que alguien los lleva con un coche. Pues habrá que seguir tomando medidas de cara a que la gente ni corra, ni se salte semáforos y desde luego que se respete la ley. Yo no he dicho, cuando alguien se salte un semáforo en rojo, 200 euros y 4 puntos. Es la ley. Pues no lo saltemos. Es tan fácil como no saltarse. Y desde luego, si tú vas por el municipio como tienes que ir a 20-30, desde luego tú ves el semáforo en ámbar y frenas perfectamente y no ni 3, ni 4, ni 5 segundos. Porque nadie se lo salta en ámbar. Se lo salta en rojo. Y entonces yo, mientras que haya esa cantidad de personas que se saltan el semáforo, pues desde luego yo no voy a tomar la decisión para que el día de mañana pase cualquier cosa y sea responsabilidad mía. Es un debate muy interesante este que ha abierto usted. Yo solo preguntaba si se iba a renovar el contrato y si se iban a mantener los radares, porque lo que está claro, por lo que me está diciendo, no le falta nada de razón, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero entonces convendrá conmigo que lo que está claro es que no está sirviendo de nada los radares. Es decir, si 180 personas, 180 coches... Pues entonces, coches, ¿qué me dice usted? Que lo quite, pues tendríamos gente... Porque claro, si yo usted no me dice que no está sirviendo de nada... Yo no quiero pensar que mucha gente vaya más despacito y más tranquilo cuántos se pasaban antes. Estoy diciendo, Carmen, que a todas luces no está funcionando el tema del radar. Se están poniendo 180 multas al día y se mantiene ese número desde hace años. Al día, he dicho, era al mes. Te voy a decir, al mes, he hablado de 120, que me parece que son 120, 130. Al mes. Al mes, claro, más o menos unas 12 al día. En todo caso, lo que está claro es que no está funcionando, porque si se mantienen los yo los estoy ratios, todo, estoy en contra no sé de que digas que no está funcionando. Yo creo que es que antes se lo soltaba muchísima más gente, con muchísima más impunidad, y que ahora la gente va mucho más despacio, vamos a ver. Y que además hay una cosa muy importante, que hay mucha gente que va de paso y que va a la velocidad que va y que no lo mide, y que desde luego yo volvería a invitaros a que vierais muchísimas de las personas que se lo saltan por la noche y a la velocidad que se lo saltan, que solamente no tenemos radar, pero es que hay gente que va a más de 100 por el centro del pueblo. Porque claro, la vía está sola y vamos a toda velocidad y da verdadero miedo. Da verdadero miedo ver esos vídeos. Es decir, eso sabiendo ya que bueno, que aquí hay un foto rojo, porque bueno, es verdad que de esas 12, una suele ser del municipio, el resto, las 11 son de personas de fuera del municipio. Entonces, son personas que les importa tres narices, que van a toda velocidad, pero aún así ya se sabe. Aún así ya se sabe. Entonces, ¿cuántas se las pasaban antes los semáforos? ¿Cuántos respetaban? Y vuelvo a decir lo mismo. Es decir, está muy bien decir que la gente las administraciones ponemos los fotos rojos para recaudar. Pero está muy bien decir que la gente no tiene por qué saltarse un semáforo. Y si tiene que ir a 20, tiene que ir a 20. No tiene que ir a 210. Y además, volvemos a lo mismo. Usted, que es de los que más trae aquí las quejas de vecinos de velocidad, pues ya me dirá usted a mí. Bueno, siguiente pregunta. En el pleno del pasado mes de noviembre propuse la celebración de una jura de bandera civil en nuestro municipio, a lo que la señora alcaldesa me contestó que no tendría ningún problema por llevarla a cabo. Quería saber si se ha realizado alguna gestión para que se pudiera celebrar. Yo no he realizado ninguna gestión porque ya le he dicho que ha sido un mes muy difícil, pero como ha sido una propuesta suya, si usted quiere hacer las gestiones, yo soy de verdad que estaría encantada de que me echara una mano en esto. Pues yo lo haré y pues muchísimas gracias. El pleno es testigo que es usted el que es el responsable. Sí. En el pasado pleno del mes de noviembre solicité al equipo de gobierno igualmente que gestionara la presencia de un equipo móvil para la renovación del DNI y pasaporte en nuestro municipio. Eso sí que ya estoy haciendo gestiones. No es fácil, pero estoy haciendo gestiones. Muchas gracias.
También solicité que se instara urgentemente a la empresa responsable de la retirada de unas antiguas torretas de luz situadas junto a la urbanización El Peñón. Quería saber si se han retirado pues ya. Nosotros hemos hablado con la empresa, que no nos ha hecho mucho caso, y estoy pendiente de hablar con una persona de Red Eléctrica, que es el responsable definitivo. ¿Vale? Gracias. Y presenté, bueno, presenté como moción, que se convirtió en ruego, el tema de dotar al municipio de las infraestructuras básicas para los vehículos eléctricos. No sé si les ha dado tiempo a pensar en ello. Pues no, porque mira, estuvimos mirando y buscando la cantidad de coches eléctricos que hay en el municipio, a ver si podíamos tener un dato. No lo tenemos porque realmente en la compra, y ahora cuando das de alta el número, no viene ese dato y no lo tenemos reflejado en ningún programa para saber si tengo 5 o 10 o no tengo ninguno, porque instalar algo para que no tengamos nada, pues no lo he hecho, y entonces estoy esperando a tener más datos, si realmente fuera necesario, y ya Guadarrama tiene un número importante de vehículos, pues haría la inversión, si no, de momento, pues no. ¿Vale? Muy bien. Y recientemente se ha vuelto a ver en nuestro municipio a operarios retirando nidos de cigüeñas, y quería saber un poco más sobre este tema, si el ayuntamiento recibe, imagino que sí, solicitudes para retirar estos nidos, bueno, si sabe el ayuntamiento, bueno, si estos nidos... Primero, esta foto que me ha puesto usted aquí, digo, pero esto es Guadarrama, luego me han dicho mis compañeros, vamos a buscarlo en Guadarrama, Noticias Sin Censura, que seguro que ha salido de ahí, ¿no? Que es donde lo hemos encontrado. Lo hemos ampliado y ha visto qué torreta era, que es de Telefónica, ¿no? Es la de Telefónica, la foto todo, que pone usted. Todo hace indicar que pero sea yo de no Telefónica. Pero yo no los he visto, ni a estos trabajadores, ni han pedido, ni estos trabajadores son del ayuntamiento, ni cuándo han retirado, si lo han retirado el nido, o sea que no hemos visto nada. No han pedido permiso. ¿Le suena a usted que en este municipio se haya pedido alguna vez permiso para retirada de nidos de cigüeña? Porque también hubo, yo recuerdo al principio de mi concejalía que también pregunté sobre ello. Mira, de las tres preguntas que haces, las dos primeras es que no. ¿Vale? Porque haces tres preguntas en la pregunta, ¿vale? Yo te digo, la primera no, la segunda no, y la tercera, si lo hubieran hecho, pues sería de una manera ilegal, porque sí que es verdad que tienen que pedir permiso y sí que es verdad que tienen que decir dónde se lo llevan o dónde lo van a volver a recolocar. Claro. Y no es la primera vez, ya pasó en la avenida La Serrana, que había dos nidos, se habló con ellos y al final conseguimos que se dejaran, porque no sé quién le entró la neura de intentarlos cambiar y mover de allí, cuando no hacían daño a nadie ni molestaban a nadie. Yo voy un poco por ahí, Miguel, ya me conoces, y si hago esta pregunta es precisamente para eso, para que se haga el ayuntamiento vele por, no, ya no digo por los nidos, indudablemente si esos nidos son peligrosos para las personas o para las viviendas, pues habrá que retirarse, pero que sí, efectivamente que se pida. Habrá más gente que proteste porque tiene interferencias en el wifi o en el teléfono móvil, que porque le han quitado el nido a una cigüeña que a lo mejor no había ni cigüeñas, estaba el nido y a lo mejor no tenía cigüeñas. Pero entonces tú no tienes constancia de ni de que se pida permiso ni de que se muevan a otros sitios. Perdona, de que se haya pedido permiso para ese nido. En otros te estoy diciendo que ya sé que se pidió para la avenida La Serrana. Sí, yo recuerdo que se preguntó aquí hace tiempo por un par de ellos. Sí tenía una última pregunta que me ha hecho llegar contemplada, es el tema del horario del SEJUVE. ¿Cómo es posible que ahora en vacaciones, que es cuando aparentemente los chavales más uso pueden hacer de estas instalaciones, imagino que es un tema de las vacaciones del personal o de horarios, pero no hay una manera de gestionar esto para que realmente en el horario que puede ser más utilizado el SEJUVE se utilice? ¿Cuántas personas trabajan en SEJUVE? Yo no lo sé. Por eso digo, ahora no hay... mismo solamente hay una persona, que es la técnico, y un monitor. Porque el otro monitor, como bien saben, ya ha pedido dejar de trabajar y se está trabajando en sustituir ese puesto de trabajo con una bolsa de trabajo para que el contrato pueda ser más o menos. Los trabajadores son tres, tienen su horario y tienen sus días personales, y las navidades pues tienen sus días, y es imposible. ¿De qué manera? Pues tendría que ser con gestión indirecta. Con gestión directa o con nuevo personal que tenga, claro, otro horario. Yo creo... O que tenga otro horario. Entonces, eso es nuevo personal.
Entonces, mire, una propuesta para el nuevo presupuesto. Yo lo tengo clarísimo. Me parece que el SEJUVE lo que tiene que tratar de hacer es dar servicio a los jóvenes. Ya te digo, fundamentalmente en los horarios en los que pueden hacer uso de las instalaciones. A lo mejor de lunes a viernes por la mañana están en el instituto. Yo no lo sé. Sería un tema... Pero por la tarde está abierto y los sábados hasta las 10 de la noche y los viernes hasta las 9 de la noche. Sí, sí, yo no te digo que esté solo abierto cuando esté en el instituto. No, solo te digo que yo creo que el horario bastante ampliado está para ser un servicio de juventud con una persona que se encarga de ello. Indudablemente, para el personal que hay, sí, desde luego. Estoy totalmente de acuerdo contigo, a lo mejor es lo que dice Carmen. De todas formas, por la mañana no se abre el centro y no es que no haya nadie, es que desde hace muchísimos años el personal de juventud trabaja directamente con nuestros jóvenes en el instituto, porque no solamente hay que pensar en nuestros jóvenes en el ocio, sino porque en el instituto pues, hay muchos temas en los que se llevan años trabajando, ¿eh? Y se trabaja con ese personal. Muchas Pero gracias. Vamos, ¿que es insuficiente el personal? Estoy de acuerdo a con usted. A todas luces. Pues paso a los ruegos. Ruego nuevamente que se coloque un semáforo con luz ámbar intermitente en la calle Alfonso Senra, a la altura del parque municipal. Me comentaron que ya estaban en ello. Eso ya Imagino como bien, que... en, no sé si... Bueno, que han hecho una pregunta ahora mismo sobre el alta de Prisma, va ahí, ¿sí?, en ese proyecto. Es uno de los proyectos de Prisma, entonces entiendo que se pondrá con más o menos celeridad. Hombre, el semáforo, hombre, lo que hay en estudio es para... No, ahora se tiene que licitar la obra y una vez que se licite la obra, pues ya sabe, pues un plazo, la apertura de sobres, pues hombre, eso no es para el mes que viene. Ya. Eso lo va a tener que preguntar más veces. Ruego que se inicie una campaña urgente de limpieza de los múltiples grafitis que asolan y afean nuestro municipio y sea acompañada de una campaña de concienciación entre nuestros jóvenes para evitar la proliferación de estos grafitis. Bueno, pues yo en esto le vuelvo a contar lo mismo que en el anterior punto. El personal de basura de este ayuntamiento son 17 personas, 17 personas que además este año ha sido un año difícil para el tema de bajas y hemos sufrido algunas bajas importantes y duraderas, con lo cual pues nos hemos encontrado la mayoría de los días entre 13-14 personas. De esas 13-14 personas hay que recoger la basura de todo el municipio y el resto la limpieza viaria. ¿Tiempo que nos queda para la limpieza de grafitis? Pues intentamos dedicarlo a él. No es mucho tiempo, pero se dedica. Pero lo mismo que nosotros lo limpiamos, el grafitero no lo ha pintado. Es decir, no damos abasto. Hemos hecho campañas directamente en juventud con los jóvenes, porque al final esos son los jóvenes los que tienen que concienciarse que hay determinados sitios en los que bueno se puede hacer un graffiti y que no se puede pintar en todos los sitios del municipio, ni en las calles, ni en las fachadas municipales, ni en las fachadas de los particulares, porque al final eso da una imagen tremenda del municipio y yo creo que afea cualquier sitio. Pero nos es muy difícil. En este tiempo pues hemos conseguido localizar o identificar algunos de los grafiteros y pues bueno, están trabajando para el ayuntamiento de algunas formas, pero no es fácil conseguirlo porque ellos saben moverse muy bien. De hecho, ya te digo, hay sitios que los limpias hoy y al día siguiente los tienen hechos. Ahora con las personas que hemos cogido de corporaciones, pues se han cogido 10 personas por dar una vuelta a la limpieza del municipio, pues sobre todo de calles y tal. Pero ya le digo, ha sido falta de personal. Es verdad que fue una buena idea rescatar el servicio de basura y hacerlo municipal, pero es verdad que te encuentras con una serie de problemas que, por ejemplo, antes la empresa privada no lo tenía. Cuando lo teníamos con una empresa privada tenía que trabajar 17 trabajadores y uno se ponía malo y estaban los 17. Ahora tenemos 14 y tenemos que trabajar con 14. Y además, pues no podemos doblar como doblaba pues la empresa y tenemos pues un montón de limitaciones que hace que ese servicio pues tenga más carencias. ¿Qué hay que hacer? Pues tener más personal.
tener más personal, porque al final, como bien sabe usted, pues Guadarrama empieza en el Alto León, que recogemos la basura, lo recogemos en Collado Villalba, y de ahí pues son casi pues 8, casi 18 kilómetros de diferencia, es decir, que son muchos kilómetros, es mucha recogida en 3 o 47 urbanizaciones, que es verdad que en muchas no se recoge diariamente, pero en otras muchas ya sí. Y así porque hay gente. Y entonces, bueno, pues no damos abasto. Y de personal de limpieza viaria, pues tenemos 3 con el carrito, pero claro que eso ya saben ustedes que da para el casco, no da para todas las urbanizaciones. Y una barredora, pues que se intenta movilizar para todo el municipio, pero que claro, llega cuando llega. Que volvemos a chocar con el mismo problema que tenemos en muchas áreas del ayuntamiento, que es la falta de personal. En la piscina cubierta de Guadarrama, los niños menores de 16 años no pueden hacer baño libre acompañados de un adulto, salvo en la franja horaria de 1 de la tarde a 4 y media de la tarde, hora en la que generalmente se encuentran en el colegio. La única opción para poder nadar es apuntarse a clases de natación. Ruego al equipo de gobierno que solicite a SIMA, empresa que gestiona este servicio en nuestro polideportivo, que permita el baño libre a los menores acompañados, claro está, de un adulto en cualquier franja horaria. Este es un tema que está muy en la calle, lo están moviendo vecinos de Guadarrama a través de las redes sociales. Se ha hecho una petición de firmas por la vecina Bravo Francisca, Valle Soler, bueno, vecinos del municipio. Y yo simplemente lo traigo aquí. Quería saber si tienen ustedes constancia de este tema. Bueno, si se puede pedir a SIMA que lo cambie. Bueno, aprovecho para contestar, creo que luego hay una pregunta del Partido Socialista también en este sentido. Pues la verdad es que no va a ser posible, vamos usted. La verdad es que habla de 1 a 4, esto es entre semana, también la mañana del sábado y la mañana del domingo también se permite el baño libre. ¿Qué pasa? Que es que esto tiene un coste de oportunidad de bloqueo de esa zona de la piscina para otras actividades que no justifica con la demanda que tenemos actualmente. A ver, hay que poner cada cosa en su sitio. Lo que usted me está contando es que ha habido una petición ante SIMA de este caso que ha sido recogida por una amiga de esta persona y se ha convertido en un change.org de 200 firmas. ¿Vale? Yo estoy convencido, y así lo hemos hablado con SIMA y nos hemos reunido con ellos, que claro, hay que ser razonables en el uso de las instalaciones. Si esas 200 firmas se presentan ante SIMA diciendo que hay un grupo suficiente para que justifique la demanda, SIMA no tendrá ningún problema en habilitar las horas que sean necesarias para que esa actividad se desarrolle. Si es una persona solo, pero claro, entiendo que la gente que ha firmado tendrá este problema. En todo caso, como yo lo que trato es de encontrar una solución o facilitarte a ti la labor, ya que es un tema tuyo, el tema sería que tuviéramos suficiente gente que quiera ir. De todas formas, SIMA. SIMA se ha querido poner en contacto con la persona que ha tenido el problema, se ha puesto en contacto. Es decir, hoy en día si alguien pide ayuda, todo el mundo somos solidarios, pero creo que solo es una persona. Sí, bueno, todo en esta vida nace de la iniciativa generalmente de una persona. Esta persona, como bien dice Miguel Ángel, ha montado un Change.org y hay 200 y pico firmas. Uh-huh. Bueno, todo hace indicar que es un problema que debe tener alguien más. No te digo que los 235... Claro, el problema que tiene esto es que claro, el baño libre implica una serie de... Es una actividad, vamos a decirlo, peculiar, que a lo mejor entra en cierta colisión con otras actividades como es el nado dirigido. Entonces, a lo mejor, si hacemos esto de forma indiscriminada o si forzamos esta situación, mañana tengo otro change con 400 firmas diciendo que por qué se permite el baño libre de niños cuando ellos están nadando. Yo, Miguel Ángel, no pretendo colapsar el baño. Sí que me parece que todo lo que sea que nosotros, desde el ayuntamiento, en este caso tú que eres el concejal delegado, facilite que nuestros jóvenes puedan practicar un deporte, me parece que es suficientemente interesante como para darle una vuelta. Por eso lo traigo aquí. Simplemente ya te digo que no pretendo generar mayor debate. Si te parece, sigo con el siguiente ruego, que es ruego que se arregle la alcantarilla de la calle Hermanos Álvarez Quinteros, que muestro en las siguientes fotos por ser un aparente peligro para los coches que transitan por esta calle. Muy bien, tomaré nota. Gracias. Y ruego a la señora alcaldesa que traiga al próximo pleno la aprobación definitiva del Código de Buen Gobierno que presentó este concejal y cuyo trámite fue iniciado hace más de un año. Si tengo tiempo para llevar todos los temas que quiero para enero, lo traeré, si no, pues será para otro mes. Y tengo un último ruego, igual que tampoco está, que han hecho llegar o han hecho público algunas vecinas, que es el tema de cómo está la acera
que va hasta el cementerio. Parece ser que, bueno, pues ahora es época de caída de hojas, de lluvias, y no está en las mejores condiciones. Bueno, pues que si se le podría dar una vuelta, porque son gente mayor en la mayoría de las personas que utilizan este camino. Con el tema ahora del mes de, vamos, de la temporada de otoño, y el tema de la cantidad de árboles que tiene el ayuntamiento, y con el tema del personal, que es el que se dedica a esto, pues es verdad que ahora tenemos muchos problemas, no solamente en ese paseo, un paseo emblemático en el que muchísimos de nuestros vecinos y vecinas van a pasear, es el Paseo de la Alameda, que como bien saben también tiene muchos árboles y tiene muchos problemas, prácticamente casi todo, la entrada al colegio, e intentamos, como ya le digo, y eso sí que es una preocupación, porque cuando cae unas gotas de agua con el tema de las hojas, sí que son peligrosas, no cuando no ha llovido, que incluso tiene su encanto y son bonitas, pero cuando llueve sí tienen un peligro, y sobre todo para las personas mayores que se suelen caer. Entonces sí que el encargado de basura procura las zonas donde más mayores sabemos que van, pues que se limpie. De todas formas, yo creo que esa zona ya se ha pasado dos veces junto con el Paseo de la Alameda, pero aún así, hasta que no se caen todas las hojas, ya le digo, fundamentalmente si como es gente rato, mayor, pues el rato está, se han llenado de hojas. Bueno, pues muchas gracias y aprovecho mi última intervención para felicitarles el año a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias igualmente. El Grupo Socialista. Sí, la primera pregunta es, ¿ha dado el Ayuntamiento algún tipo de licencia de actividad a la finca de Prados Moros? Porque estamos viendo por la noche que hay actividad. Yo creo que esta pregunta vino el pleno pasado, ¿no? Sí. Yo tengo mal la cabeza, pero tengo el pleno pasado. Y le dije que lo que se había dado era la calificación urbanística que había venido por la parte de la Comunidad de Madrid y que aquí se había tramitado solamente la licencia de actividad y que faltaba la licencia de funcionamiento. Se ha habido este fin de semana movimiento y usted lo ha visto, ha llamado a la Policía Municipal para que intervinieran. Pues la próxima vez yo le pediría que lo haga, porque si están teniendo alguna actividad, la están haciendo ilegalmente. De acuerdo. La siguiente es, ya se ha contestado, es sobre el tema del inicio de la obra de la rotonda del polígono La Mata, ya se ha contestado. Ha comentado un mes, pero bueno. Bueno, yo les digo que se inicia nuevamente el expediente, es un expediente que relativamente tiene que durar un mes, mes y medio, no por los plazos que dice la ley, no es que lo diga yo, que son los plazos, la comunidad tiene que resolver, ya tiene los informes, porque la otra vez hemos tenido un problema importante, pues porque no se emitió un informe, que el informe de parte de secretaría no estaba, que sí, que no, que el tiempo ha ido pasando, y que cuando hemos llegado con el informe nos han dicho, oiga, esto se ha pasado, y hemos tenido que iniciar el nuevo expediente. El expediente se ha iniciado, se han pasado todos los informes y yo espero que ahora, no que yo diga un mes, que lo dicen los plazos que dice la ley, ¿vale? La siguiente es, ¿si ha habido algún avance en la permuta de los terrenos de la vía pecuaria? No, en esto yo no sé si yo le he llevado una confusión o la consulta tiene usted. En esto yo no he pedido una permuta para hacerlo. Lo que hicimos fue decir que esa vía pecuaria se entendía por el servicio técnico de este ayuntamiento que ya no era vía pecuaria y lo que habíamos hecho era recurrirlo. Nos han contestado que no y ahora pues la verdad es que la que llevaba bien este tema y además que lo llevaba tiempo pilotando era la anterior técnica, la jurídica, que era Begoña, como bien saben, pues por problemas ya no está de momento ayuntamiento y pues le dije el otro día al director general que tendríamos que sentarnos porque claro, yo no quiero acometer vía pecuaria por vía pecuaria. Vamos a ver, Guadarrama tiene muchísimas vías pecuarias y muchísimas vías pecuarias claramente innecesarias ya en el municipio. Yo no me quiero quedar con nada de ellos, que no, yo no quiero ni un metro cuadrado de la Comunidad de Madrid, que ellos dicen, nada, que eso es nuestro, vale, muy bien. Pero si las vías pecuarias son innecesarias, como en el caso del Gredos, que empiezan una rotonda, terminan una autopista de 8 carriles, que tiene 150 metros, que además ya está asfaltada hace 20.000 años, que nadie, no asfaltada, con un tubo, que tiene miles de cosas, pues la Comunidad de Madrid, yo le he dicho miles de veces que tiene que empezar a tomar decisiones. No puede estar diciendo siempre, bueno, es que esto es nuestro y a ver cómo lo solucionamos. No, tomar decisiones, porque esa, varias que tenemos, la que está detrás de la gasolinera, es que hay vías pecuarias que no tienen ningún sentido ya. Entonces, bueno, tendremos que seguir luchando
porque a mí me duele mucho tener que darle un metro cuadrado del pueblo de Guadarrama a la Comunidad de Madrid, primero porque no hacen caso a las vías pecuarias, porque ni pasan, porque sí es verdad que son de ellos, pero tuvieron un mantenimiento, pero ni hacen el mantenimiento, ni se pasan, ni las miran. Y entonces darles un metro cuadrado de la Dehesa, por ejemplo, porque al final, claro, el metro cuadrado de su vía pecuaria no es cualquier cosa, quieren un suelo como Dios manda. De la Dehesa municipal, pues para que se lo quede la Comunidad de Madrid, yo no quiero. Quiero que tomen decisiones, que si son vías pecuarias innecesarias, son vías pecuarias innecesarias, y que las declaren como se declaró hace muchísimos años, y que no pasa nada, y que por eso nadie se tiene que rasgar las vestiduras. Y yo creo que tenemos que afrontar y seguir luchando en ese camino. Sí, sí, la pregunta era porque al principio, no es que le confundiera, sino... O sea, al principio tomamos esa decisión, pero luego cambiamos con el informe que encontramos, y que la jurídica entendía que varias del municipio, con el informe que habíamos encontrado el año que ya ahora no me acuerdo, 69, que esas ya no eran vías pecuarias. Y nosotros entendemos y tenemos que seguir luchando. Y es más, ya no... No vamos a suponer que no tengamos razón. Es que la Comunidad de Madrid tiene que tomar decisiones. Primero, no tiene dinero. No tiene dinero, seamos realistas. Tiene un montón de vías pecuarias que no mantiene. Pues si no tienes dinero, pues cédeselas al ayuntamiento. Y las vías pecuarias, que son innecesarias, porque, hombre, me dices, yo no quiero cometer ninguna locura, y creo que hay que medioambientalmente guardar e intentar que las cosas estén bien. Pero una vía que empieza en una rotonda, que pasan por delante de la rotonda 3.000 coches diarios, que además en esa rotonda va hasta una vía, para hasta una autopista, que dices, tiene 8 carriles, y que te tienes que quedar ahí porque ya no hay más continuidad de la vía pecuaria, y que dices, bueno, vas por un sitio estupendo, maravilloso, no, por una vía pecuaria asfaltada con chinarros así de gordos, que además tienen unos baches tremendos, que además no nos dejan reparar, y que yo no encuentro ningún sentido a todo esto. Y que yo le dije al director general de Agricultura, que es el que depende ahora vías pecuarias, que estas decisiones... Yo entiendo que esto luego en la asamblea tiene mucha demagogia y que a todo el mundo le da miedo, pero los ayuntamientos tenemos que ser, y en los casos que somos afectados, yo creo que todos los partidos unidos, luchar por estas cosas, sobre todo por las que son innecesarias de verdad, de realidad, que, hombre, habrá muchas que no y habrá que cuidarlas y mantenerlas, pero desde luego las que son innecesarias habría que luchar por ellas. No, sí. Cuando has dicho lo del tema de la confusión, no era confusión, sino porque al principio se inició así, cosa que nosotros no entendíamos tampoco, el ceder un espacio de Dehesa para algo que no tiene ningún... Es que querían la Dehesa, no querían cualquier sitio. Quería la Dehesa. Yo, desde luego, dar un metro cuadrado de permuta de la Dehesa del pueblo de Guadarrama para una vía pecuaria que tiene unos chinarros así, que vamos, que la vía pecuaria, que no la den, que no es necesaria. Y voy a seguir luchando en ese sentido. O sea, que está totalmente bloqueado. Totalmente bloqueado, porque al final yo creo que es de las batallas que un ayuntamiento tiene que hacer, ¿no? Y abanderar. Es decir, vuelvo a insistir, Guadarrama, que tiene el 82% de su término municipal, que es un suelo protegido, que además ahí está, que lo estamos cuidando bien, que estamos haciendo un esfuerzo y que además nosotros queremos seguir, pero bueno, que tengamos ahí 500 metros, no sé, ¿llegará a 500 metros? No. 800, me mira Leonor, que como es de la vía pecuaria se lo sabe, 800 metros de vía pecuaria ahí en el centro del pueblo con unos chinarros así, con un tubo de 50 por debajo, pues qué vía pecuaria es esta, oiga, y que además por encima pasan todos los días 3.000 coches, que no pasan 3.000 vacas, pues hombre, seamos ya sensatos, ¿vale? La siguiente es, si tiene el equipo de gobierno algún proyecto en la parcela colindante a Supercor. Esa la tenemos siempre ahí y lo que hacemos es ofrecérsela pues para sacar dinero, como hicimos con el Supercor. Yo creo que el ayuntamiento no solamente tiene que ser financiado de una manera con los impuestos, sino con los bienes que tiene y pueda sacar. Esa es una buena parcela, una parcela que yo creo que podemos sacar una rentabilidad, quizás no tan grande como la que sacamos en Supercor, que es una rentabilidad importante, pero sí que es verdad que es una parcela para sacar una rentabilidad de alquiler. Y es verdad que han venido algunas empresas, pero de las cosas que han venido yo creo que no debíamos de ponerlas. ¿Vale? De momento no hay nada. Todavía de momento no tenemos nada, pero vamos, seguimos trabajando en ella y ofreciéndose a la gente. La siguiente es, si no se puede contestar ahora, se nos lo pidiremos por escrito. ¿Qué montante económico han recibido las asociaciones del municipio? Y quisiéramos un listado actualizado. Tenemos un listado, pero está desfasado de...
¿Pero te refieres en fiestas? No, a lo largo del año, en presupuesto. Ah, vale, pues nada, te lo miramos y te lo damos, ¿vale? Y un listado actualizado de, Las asociaciones. Las asociaciones que ya no están. Vale, pues te lo damos. Vale. La siguiente es, ¿se va a sustituir a la trabajadora de la biblioteca actualmente de baja? Sara. No, no se va a sustituir, se va a contratar una persona para circunstancias del servicio de apoyo, pero no se va a cubrir su baja de momento. Vale. ¿Han tenido noticias sobre la subida de renta de las viviendas del Soto? Pues yo no, a mí es que, vamos, no he tenido noticias. He tenido noticias, como ya le he dicho varias veces, porque yo creo que usted es el que pregunta sobre esto en otra ocasión, por vecinos que me conocen, que me dicen, oye Carmen, que tengo ahí una vivienda y que ahora de repente me suben el alquiler. Y yo les contesto lo mismo, es decir, es que no son propiedad del ayuntamiento, entonces yo no puedo hacer nada. Como bien sabe usted, esa parcela de la vivienda joven, una parcela municipal que vendió el ayuntamiento de Guadarrama, que la vendió muy bien, que la vendió a Sejón, que es el propietario, que Sejón hizo el convenio con la Comunidad de Madrid para la vivienda joven, que ya ha anulado porque ya los jóvenes adjudicatarios, parece ser que todos renunciaron, porque claro, lógicamente en el momento que se adjudicaron esas viviendas para el tema de vivienda joven en Guadarrama, pues un piso costaba 240.000 y ahí eran 130.000, pero es que ahora la hipoteca de esos pisos han quedado en 130.000. No se pueden bajar aunque la vivienda haya bajado y muchos y la mayoría han renunciado. ¿Qué hace Sejón? Como es propietario de las viviendas, se las está alquilando a gente. Y entonces, bueno, pues ¿qué precio las está cobrando? Yo no tengo ni idea. El propietario sabrá cómo lo cobra y pues que eso no tengo ni la más remota idea. Bueno, nosotros me imagino que igual que a ti, se han dirigido gente y gente que tiene problemas económicos importantes y se le está haciendo un planteamiento para a mediados de enero subir la renta en algunos casos hasta de un 30%. Nosotros sí nos preocupa. Ya, pero esa vivienda, ¿de quién es? De un particular, ¿no? Independientemente de que la situación del inicio es que va a haber personas que vamos a tener un problema porque se van a encontrar en una situación que no sé dónde van a poder. Bueno, yo a esas personas, a mí no me ha llamado ninguna persona que esté en esa situación. Porque se está pendiente, Carmen, a ver en qué situación va a quedar, pero ya se están mandando cartas para subir y la media que lo que tenemos conocimiento nosotros está por encima del 20% en la mayoría de los casos. Es decir, yo no, ya te digo, porque eso es de un particular, sí, sí. Y como un particular, pues yo no sé el precio de la vivienda, pues cada uno, el alquiler yo creo que es libre, ¿no? Yo creo que cada uno pide por la vivienda o por su piso, por su casa, lo que quiere. Y yo creo que en ese caso yo le asesoré el otro día a una vecina que me llamó diciendo, oye Carmen, tenemos este problema, que le conté lo mismo que le estoy contando a usted, que acudiera a un abogado y que viera si su contrato, el contrato que tiene con Sejón, le permite subir ese 30%. Hombre, yo entiendo perfectamente que puede ser libre, pero cuando se ha hecho un convenio con otra administración, en este caso con la Comunidad de Madrid... Pero es que yo creo que ya no está en vigor con la Comunidad de Madrid, ¿eh? Pero tenemos antecedentes en otros ayuntamientos de casos similares que el ayuntamiento y se ha forzado desde el ayuntamiento o que la comunidad, en casos que nos vamos a encontrar personas, no lo sé, porque no sé ahora mismo la cantidad de personas que va a haber o que van a poder hacer frente al nueva subida de alquiler, no lo sé, porque uh-huh. Ya te digo que esto va a ser a mediados de enero o 20 de enero, por ahí se está mandando. Entonces lo que nosotros desde el Partido Socialista estamos pidiendo es que se interfiera, porque habrá personas ahí que no podrán hacer frente a ese alquiler. Bueno, pero es que en ese caso tendremos que interferir con muchísimas más vecinos y vecinas, es claro. Decir, usted está focalizando un problema económico en una zona y yo creo que el problema económico lo tienen muchos vecinos y vecinas de Guadarrama. Mira, el otro día yo creo que en la comisión estuvimos hablando de que hay vecinos y que se les sigue pagando un mes, dos meses el tema del alquiler, que además en Guadarrama en los últimos meses está subiendo la vivienda, no sé muy bien por qué, porque yo creo que hay muchos pisos, pero que está subiendo. No sé por qué, de repente hay una... También es verdad que tampoco está subiendo el empadronamiento, es decir, es que viene muchísima gente y hay mucha demanda, porque el empadronamiento está como está, no, tampoco se ha movido. Entonces no sé... ¿por qué está subiendo? Y que es verdad que estamos ayudando a muchísimas personas y yo lo que le diría a esos vecinos y vecinas que vayan a servicios sociales, que además hay un jurídico que les eche una mano y que les diga lo que tienen que hacer.
y ya está, como el resto de los vecinos. Ya, pero ¿vale? Cuando dices que por qué hago hincapié, porque el origen de esas viviendas vienen con un convenio con la Comunidad de Madrid, entonces la Comunidad de Madrid no se puede lavar las manos y decir ahora, ha pasado el plazo, efectivamente ha pasado el plazo, pero hay personas que les puede afectar, entonces tendrá que por lo menos que medien en el problema. Yo se lo puedo, si quieres puedes mandar alguna carta a la consejera diciendo que en Guadarrama hay una y eso y que si... Respecto a nuestros vecinos, ¿no? Pero bueno, es que yo vuelvo a insistir. Es que primero, no solamente están esos vecinos. Sí. Y que en ese derecho tenemos que mirar, pues sí. Tendremos que mirar por todos los vecinos. Sí, sí. Y que luego, vuelvo a insistir, esas viviendas son de un privado. Y yo, de verdad, si es de un señor... Yo como le digo, oiga, no suba el precio. Eso. Yo volveré a hacer la consulta a la Comunidad de Madrid, que ya me dijeron que ellos no tenían nada que decir, pero lo volveré a hacer, pero vuelvo a insistir, la Comunidad de Madrid me dijo que ellos no tenían que hacer ya nada y que eso era de una empresa que lo gestionaba, que era propietario y que como eran sus viviendas, pues alquilaban al precio que creían conveniente. Y si es verdad que hay personas que no pueden pagar lo que hay, yo vuelvo a insistir, aquí hay unos servicios sociales que acuden a servicios sociales, primero, porque es verdad que allí tienen un jurídico que les va a ayudar si se tienen que organizar y les va a asesorar. Y luego, una vez que ya tengamos pues más o menos cuántas personas hay, pues veremos si realmente es un problema o es un problema como tenemos en el municipio y se puede acometer. ¿Vale? Vale. Y al hilo con esto, ¿ha habido denuncias o quejas respecto a la seguridad? Pues en esa zona, ni más ni menos que en el resto del municipio. En todo el año, ya no me acuerdo, me los había pasado el suboficial, pero vamos, cosas pequeñas, pues entre vecinos, que si subo la música, que si me he enfadado, que si el perro ladra, cosas muy puntuales, es decir, del día a día, pues y luego pues se ha subido porque ha saltado una alarma, vamos, no hay nada que... nos indique que allí está ocurriendo o que hay algún problema. Vale. Sí, la siguiente pregunta, ¿qué actividades culturales hay programadas o en marcha para niños y jóvenes durante las vacaciones de Navidad? Lo preguntamos porque vemos, por lo menos en la información que tenemos, es que hay pocas, no sé, pocas actividades para ser precisamente 17 días de vacaciones. Hay más actividades para adultos, organizadas por las asociaciones, como la de Sierra Musical, como la Aula de Humanidades, pero para jóvenes y niños, aparte del cine y de la cabalgata de Reyes, hay poco más, aparte de lo de la decoración del árbol. Vale, que es una crítica, ¿no? ¿O es una pregunta? Una crítica, porque ya usted ha visto la programación y entonces lo que usted hace es una crítica. Pues ya está, pues ya la ha hecho, ya una no hay más contestación. Una propuesta para el año que viene. Vale, pues al año que viene le entendemos. No solamente criticamos, también proponemos. Eso, siempre tiene que venir aparejado, porque es que el problema de esto es que yo quisiera hacer pues una pista de patinaje, pues que todos los días los niños tuvieran eso, pero esto va aparejado siempre de un gasto que al día de hoy no tenemos, y ustedes lo saben. Pero volvemos a lo mismo. Dígame qué quito, dígame qué pongo o dígame qué subo para poder hacer. Pero no creo que sea muy caro organizar, por ejemplo, torneos navideños de deportes, por ejemplo, para niños. Tienes el torneo de fútbol sala, tienes el campo de Navidad de los Leones, tienes la recogida de juguetes que están colaborando todos los jóvenes, el viaje de esquí, concursos de postres que han sido también para temas infantiles, toda la cabalgata que se está preparando y se está trabajando en todos los departamentos con ella, dentro de las posibilidades. Pero yo también quisiera que, igual que criticas la programación que hay, que critiques o que digas a los vecinos la cantidad presupuestaria que tiene este ayuntamiento para actividades en Navidad. Bueno, pues nada, para la próxima vez os pido una lista de las críticas y me lo dais y así ya tengo las sugerencias creadas. Vale, no, tú, si la oposición está para eso, para criticar, Javier, y yo lo entiendo. No, para criticar, no estamos criticando solamente, estamos proponiendo que haya vale. más actividades. Pues yo ya te digo que yo te lo acepto ese guante porque me parece bien, pero que a la par, como ya les digo a ustedes muchísimas veces, que me diga de dónde saco el dinero, porque yo una varita mágica no tengo. Bien. ¿Cuándo se van a retirar los carteles obsoletos desde hace bastantes años y cuya desinstalación llevamos pidiendo también hace muchos años?
Pues poco a poco, y porque la verdad es que algunos sí que los vamos a reutilizar, pero los proyectos van despacio y van despacio. Estamos hablando de carteles. El mes pasado se quitó ya el de la escuela de música, por ejemplo. Los iremos quitando lo más breve posible, porque vemos que al final los costes que tiene su reutilización son elevadísimos y no vamos a poder acometer la mayoría de ellos. Por lo menos quitarlos, seguimos teniendo. Le reitero, Prisma, ya volvemos a ver, igual que ha dicho la alcaldesa. Por hacer un poco publicidad al Partido Popular, ya ve que bueno, somos espíritu navideño. Bueno. Nosotros somos buena gente. No lo dudo. Respecto a la aplicación de InventTrip, ¿tenemos constancia del número de visitas que recibe y se actualiza con las actividades culturales? A ver, esa aplicación es para actualizarla con actividades culturales. Para eso existe nuestra la aplicación que tiene el Ayuntamiento y el Twitter y el Facebook de Guadarrama Noticias para actividades culturales. Esto tal cual es Inventa tu Viaje. Es una aplicación que tú generas un viaje y la gente accede a ello. Y aproximadamente unas 13.000 personas desde enero del 2017. Sí, pero precisamente si es para organizar tu viaje, si tenemos las actividades culturales, ya, de una persona que venga el fin de semana puede aprovechar esas actividades culturales. Pero para eso entras dentro de una de la torre, por ejemplo, vinculas con turismo a cualquier acción y lo ves. Pero te quiero decir que esto es para organizar un viaje, no para que tenga actualizadas las actividades culturales. Esto es para todo lo que son las rutas de la guerra civil, que estén geolocalizadas, todos los restaurantes y todo lo que tenga interés, tanto como el gurugú, como las tiendas y todo aquello que pueda estar vinculado al turismo, a diferentes tipos de actividades de turismo activo, pero no explícitamente actividades culturales. De hecho, cuando entras a los sitios, entras y vinculas. Y cuando se hace la ruta, por ejemplo, que se hizo en el año pasado, las jornadas gastronómicas, se crea desde el ayuntamiento una actividad concreta que va vinculada a las jornadas gastronómicas. Se van vinculando y se van generando Twitter o desde Facebook para poder acceder a ellos. Y creo que la interacción, las visitas son 13.000, unas 30 al día aproximadamente. Bien. O yo lo he visto mal o las tirolinas no están. Y creo que es una de las actividades. Pues lo estoy viendo ahora mismo mal. Vale, pues nada. La oficina de turismo tampoco está, y creo que debería estar la oficina de turismo en una aplicación de turismo. Lo propongo, nada más, no es crítica, ¿eh? No la tomamos. ¿Está viendo que lo ha aumentado del todo? ¿O depende del aumento? Vamos, como no me meta debajo de la alcantarilla, no puedo más. Lo tengo, a lo mejor. Las quejas se las pasaré, no, no es una queja, es una. Que no es una queja, que es una sugerencia, que debería estar la oficina de turismo, ¿no? Yo juraría que está de alta, pero de todas maneras hablaré con los que dan de alta todas las actividades dentro de eso y lo mantendré al día, no te preocupes. Muy bien, Javier, ¿has visto cómo te hace caso? La Olma, por ejemplo, la Plaza Mayor, las tengo delante. Es que se está viendo todo aquello que tenga que ver con las actividades. Bueno, pues nada. Pero vamos, de todas maneras, no te preocupes, que se lo paso a los dos técnicos. Gracias. De la oficina de turismo. Gracias. ¿Hay algún proyecto de reparación y conservación de la pista desde el Alto del León hacia Peguerinos transcurrido el invierno? Pues como tal no. Lo que pasa es que sí que se lleva reparado, yo creo que los tres últimos años a instancias del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que basta que esté reparado para que la gente vaya mucho más deprisa y lo deterioren más rápidamente. Entonces es un poco ahí la pescadilla que se muere la cola. Como tal no hay, pero sí que se lleva reparando, pues yo creo que 3 años casi seguidos. Bien, al hilo de la pregunta que ha hecho el concejal de Grupo Mixto, con el tema de la piscina cubierta, solamente puntualizar que se supone que si hay calles de nado libre deberían ser iguales para todos, como así lo refleja, a no ser que les hayan pedido permiso y nosotros no lo sepamos, como así se refleja en el pliego de condiciones. No se especifica concretamente. Pero es que yo creo que no es eso lo que quieren los niños. No es baño libre. Nado libre, yo entiendo, no, nado no, libre. No es lo mismo. Es que no es lo mismo. Yo también me ha pasado lo mismo que usted, pero es que no es lo mismo. Baño libre es lo de la piscina de la calle, de verano. Llegamos y nos tiramos a bomba, salimos, entramos, esas cosas. Y nado libre es otra cosa. Vale, o sea que si ahora llega un menor de, no son 16, creo que son 15, acompañado de un adulto a nadar. A nadar, por la pista deja, ¿no? puede nadar. Sin ningún problema. Pues a lo mejor está ahí el error. Y bueno, no solamente, y además con el espíritu navideño, nosotros también nos unimos a la felicitación del premio al Hospital de Guadarrama. Y después, por otro lado, felicitamos a la Escuela de Montaña de Guadarrama por la Semana Internacional, como hemos hecho otros años. Como todos los años, el elenco nos hace estar en primera línea en este tipo de eventos, pero sobre todo felicitamos por la Escuela de Montaña, más que creemos que está
funcionando bastante bien. Está llena, incluso creemos que hay lista de espera. Consideramos si cabe aún más importante esta actividad que el escaparate de la semana. Y tenemos entendido que el IES además ha pedido, igual que se está haciendo con la piscina de invierno, una de las horas por la mañana que puedan ir los alumnos del instituto a practicar con la escuela. En su día lo sugerimos para hacerlo en los colegios y parece que en el instituto ya también está en marcha. Y por otro lado, veníamos pidiendo hace tiempo que la semana se celebrara en el Alfonso X, tanto por afluencia como por la calidad de los audiovisuales. Este año pues parece ser que ha funcionado bastante bien. Y aprovechamos para decir que en la torre quedan bastante mejoradas las proyecciones, ya que se va a modificar algunas cosas, pues que se le dé una vuelta, porque precisamente las proyecciones quedan bastante mejoradas, como pasaba antes con la escuela de montaña. Aprovechamos también para felicitar el año nuevo a todos. Pues igualmente, muchísimas gracias. Sí, se puede, Guadarrama. Sí, hola, buenas. Vamos a hacer las preguntas que vienen, preguntas y ruegos que vienen en el ROF, porque solicitudes no hemos encontrado. Peticiones. Da igual, tampoco. Pues existe. Si no me importa decir, que me deje leer. Dígaselo usted, hombre, no me haga quedarme mal, que llevo espíritu navideño. No disjutar. Gracias. ¿Nos pueden informar sobre la resolución del contencioso administrativo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho de la concejala? Que le dijera a su concejala delegada que me dejara, ¿verdad? Nos reímos todos, ja, ja, ja. Sí. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. ¿Nos pueden informar sobre la resolución del contencioso administrativo que según nos informan ustedes, podía afectar la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxis? De no afectar esta resolución, ¿para cuándo tienen pensado traerla? A ver, una cosita. A esta reunión, que pone, según nos informaron ustedes, hubo una reunión en este salón de plenos en el que estábamos todos, sí. Y se declaró clara la situación, uh-huh. En la que unos taxistas estaban planteando un contencioso contra otro taxista, y hasta que esto no estuviera claro, no se iba a seguir adelante. O sea, no es que yo les informara, es que había una reunión en la que todos quedamos informados. Aparte de eso, estoy esperando a ver si hay algún tipo de apelación, y si no hay ningún tipo de apelación sobre este tema, pues finalmente me reuniré con los taxistas y seguiremos adelante con la ordenanza. Muchas gracias. Segunda pregunta. Después del cambio de categoría del ayuntamiento que aprobamos el mes pasado, ¿ha habido alguna novedad con respecto a la plaza de secretaria general del ayuntamiento? No, se ha trasladado a la Comunidad de Madrid y estamos esperando que lo apruebe. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿En cuánto tiempo estiman ustedes que pueden presentarse al pleno el catálogo de bienes y espacios protegidos para su aprobación? Pues yo creo que antes del verano. Antes del verano. Hemos visto a través del registro de entrada la solicitud de una trabajadora el día 20 de noviembre de un cambio de puesto. Esta trabajadora es personal laboral fijo, pertenece al área de educación y cultura, y queríamos saber cuál es el motivo de la solicitud del traslado. Esta persona en este momento se encuentra de baja, el expediente está abierto, está pendiente de reunirse con la técnica de prevención de riesgos para ver este traslado y estudiarle, pero hasta que la trabajadora no tenga esta reunión y según ella nos ha comunicado al ayuntamiento que no se encuentra todavía en disposición de poderse presentar, está el expediente simplemente abierto. Sí. Pero ¿ha presentado algún motivo de solicitud de traslado? Es decir, como usted comprende, un expediente abierto y un tema personal de una trabajadora no lo voy a hacer en pleno. Vale. ¿De qué forma se tiene prevista la sustitución de esa trabajadora cuando se la traslade? Es que el expediente está abierto, todavía no está nada. Hasta que no se termine, una vez que se hayan tomado las decisiones que se tengan que tomar, se dará cuenta en este pleno o en la Junta de Gobierno, y usted pueda preguntar, como le está diciendo bien la concejala, esto es un expediente que está abierto, que la trabajadora no se encuentra en condiciones para poder dialogar con el ayuntamiento y está parado, ¿vale? Entonces, hasta que no se resuelva, no hay nada que hablar. ¿Existe bolsa de empleo del puesto? Sí. ¿Y cuál es la vigencia de la bolsa? Hasta que se convoque una nueva, está vigente. Perdón, no lo he entendido. Hasta que se convoque una nueva, está vigente. Ajá. Muy bien, de no asistir aspirantes en la bolsa, ¿se convocaría una nueva bolsa? Por supuesto, con cualquier otro puesto del ayuntamiento, cuando hace falta. De acuerdo. Gracias.
La siguiente pregunta es con referencia al inmovilizado y los bienes del ayuntamiento, que son competencia de Secretaría de Intervención. El inventario de los bienes municipales y también es exigible el control interno de la gestión de los bienes del ayuntamiento, también conocido como inmovilizado. Y las preguntas sobre este tema son, ¿se cuenta con un inventario completo, actualizado y adecuadamente valorado de los bienes del ayuntamiento? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Se cuenta con un inventario completo, actualizado y adecuadamente valorado de los bienes del ayuntamiento? De fecha aprobado el 2015. 2015. ¿Por qué motivo no se ha actualizado desde hace pues dos años? Por motivos de trabajo, como bien saben, el tema de secretaría, pues lo está desarrollando una persona, en este caso Rocío, que es trabaja en el ayuntamiento, porque no teníamos secretaria. La secretaria que vino, pues fue de las primeras encomiendas que se le hizo desde la alcaldía y se marchó y pues no lo tocó, no hizo nada. Entonces lo tenemos ahí. Ajá. Por falta de personal, ya saben ustedes que el tema de secretaría es un tema difícil sin personal. Uh-huh. El tema del vicesecretario, que esta vez no lo he traído, respetando para que los que estaban de vacaciones, como así ha sido, pues puedan estar de vacaciones y no vean que yo les hago una trampa. Sabía que era el mes de diciembre y que era posiblemente algunas personas estuvieran fuera, y entonces dije, mira, no lo llevo, no vaya a ser que lo gane y luego digan que les he fastidiado las vacaciones. Pero es verdad que es un puesto súper necesario, pues no para este tema, para muchísimos más, de ayuda a la secretaría. ¿Cómo se realiza la identificación, registro y control de los bienes del inmovilizado? No sé. Por contabilidad. Ah, por lo que me has dicho. Por contabilidad. No, le hablo físicamente. Mm. Es decir, ¿están identificados los bienes? Sí. Pues me imagino que una persona recepciona una factura de la adquisición de un producto, tomará nota de ella, lo pasará a un programa informático y quedará registrado. ¿Existe un programa informático especial para el inmovilizado, madre entonces? Mía. Un programa contable, sí. ¿Un programa contable? Sí. ¿Sabe usted de algo que nos hemos llevado o algo? No. Simplemente es que, estoy verificando que se realiza el control de los bienes y contablemente, como explicó la señora concejal el otro día, la contabilidad no tiene nada que ver con los bienes del ayuntamiento, lo explico el otro día. Entonces, me extraña que ahora sí tenga que ver. Quería preguntarle lo también... Lo que esta concejala le contestó a usted es... No, a mí no me lo contestó, perdón. Pues no sé a quién se lo contestaría, sí. Entonces, si no fue usted... Si no se lo contestaste, sí, bueno, lo comentó aquí en una comisión. De todas formas, quería... los bienes del ayuntamiento tienen que llevar a un control, no solo contable, es decir, en qué negociado están... En secretaría, se lo estoy diciendo. No, le hablo de los bienes informáticos, de los bienes... de muebles, de una serie de bienes, o sea, no le hablo de los bienes inmuebles. Eso no le puedo decir. No sabe usted. ¿Existe la debida coordinación y conexión entre la aplicación informática que gestiona los bienes del ayuntamiento y la contabilidad municipal? Es mi última pregunta. ¿Cuál es la debida conexión? Que no hemos entendido la pregunta. Si existe la debida coordinación y conexión entre la aplicación informática que gestiona los bienes del ayuntamiento y la contabilidad municipal. Se lo pregunto. ¿Pero que cuál es? ¿Cuál es qué? ¿Cuál es qué? La debida. La que le dice la Cámara de Cuentas, es un informe que dice que no existe ese control. La Cámara de Cuentas, dígame en qué página del informe de la Cámara de esto Cuentas. Esto ya, léamelo, mire, es que no hace falta que se lo comente porque tendría usted que tenerlo muy presente. La Cámara de Cuentas que no me lo decía dice usted, que no se lleva un control. El debido control del inmovilizado de este ayuntamiento. Se lo dijo hace dos años. Se lo estoy volviendo a preguntar para ver si se ha subsanado esto. Nada más. Es decir, por ejemplo, ya le preguntamos si se estaban amortizando las inversiones de las mejoras que se hacen en los edificios municipales. En su momento nos contestó usted que se harían a final de año y quisiera saber si esto se está haciendo efectivo. Ya le digo que el tema de secretaría no tengo personal y estoy haciendo lo que puedo.
¿Alguna cosa más? Pues no, nada más, parece que no hay control. Pues muy bien, no, siguiente control. Pregunta. Las empresas explotadoras de las redes de suministros de interés general, como el agua, gas, electricidad, telefonía fija o móvil y otros análogos, ya sean propietarias de las infraestructuras situadas en dominio público local o comercializadoras y distribuidoras de servicios y suministros, así como también las empresas que explotan la red de comunicación mediante cualquier sistema y técnica, independientemente de su carácter público o privado, resultan beneficiados todas estas empresas de la existencia de unas infraestructuras que están situadas en dominio público municipal y por tanto están obligadas al pago de la tasa por ocupación del dominio público. Estas empresas deben presentar ante el ayuntamiento la declaración de los ingresos obtenidos con la facturación efectuada en todo el término municipal de Guadarrama y de esa facturación tienen que ingresar a las arcas municipales un porcentaje estipulado en nuestro ordenanza. Las preguntas sobre este asunto son las siguientes. ¿Con qué frecuencia se actualiza el padrón del impuesto de actividades económicas? En todos los años que nos lo manda Hacienda. Lo manda anualmente Hacienda. ¿Desde cuándo no se han actualizado los datos de las empresas explotadoras de servicios y suministros de interés general? Desde que la última vez que lo mandó Hacienda. Es decir, ¿se han actualizado? Claro, eso es una cosa que nos manda Hacienda, nosotros recepcionamos y lo ponemos al cobro. ¿Cuenta el Ayuntamiento de medios para la fiscalización directa del impuesto y el correcto cobro de las tasas por ocupación del suelo? Son las empresas las que tienen la obligación de decirnos exacto cuánto facturan. Bien. Así lo dice la ley. No nosotros lo tenemos que ver, son ellas las que tienen la obligación de decírnoslo. ¿Y esa obligación es de forma voluntaria? ¿O? No, hombre, es no. Una cosa que está regulada por está ley. Está regulada. Y se hace anualmente, supongo. Claro, ¿no? Ellos anualmente lo hacen. Y, me parece que no es al trimestre, pero realmente son ellos lo que tienen la obligación. Nosotros no somos ni tenemos los medios para poderlo hacer. No tenemos los medios, pero tampoco para comprobar, ¿no? Que están claro, bien. Lógicamente. Claro. No tenemos personal para todo. ¿Y qué procedimiento se utiliza para saber si hay empresas que prestan servicios en Guadarrama y no pagan la tasa? Y si vamos las que lo están pagando ingresan la cantidad correcta. Todas las empresas nos las tiene que mandar Hacienda. Si nosotros tenemos conocimiento de alguna empresa que está ilegal, para eso está también la Policía Municipal, que hace controles del municipio todos los meses. Muy bien, o sea que está controlado. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. Con respecto a los ruegos, solicitamos la creación del Consejo Escolar Municipal. Hacemos este ruego porque hemos detectado que hay la existencia de consejos escolares en los centros. No hay un consejo escolar que reúna a los representantes de todos los centros de nuestro municipio y entendemos que este sería un órgano colegiado que encauce la necesaria participación de la sociedad en la actividad educativa de nuestro municipio. Y también solicitamos la creación del reglamento que regule su gestión y funcionamiento, para lo cual proponemos la recuperación y reactivación de la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en el año 2012. Ya les dije el otro día en la comisión que esto es para ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que Guadarrama no los tiene, y además ya le dijo la concejala que pues para reunirnos con todo esto tendrían que ser con el equipo directivo de todos y cada uno de los colegios, que si estaban dispuestos, que nosotros no teníamos ningún inconveniente, pero que ustedes iban a hacer la gestión, ustedes o el Partido Socialista, para hablar con ellos y si quieren o no quieren. No, yo creo que lo que hablamos el otro día fue que si traíamos la propuesta, ustedes estaban encantados de aceptarla. No. Sí, no. Perdone. No. La señora concejala fue lo que nos explicó que... De todas formas, ya sabe usted que usted y yo nos entendemos poco, pero le vuelvo a decir, esto es una cosa para ayuntamientos. Entonces, de más de 15.000 habitantes. ¿Usted cree que debo gestionarlo yo? De 50.000 habitantes, que Guadarrama tiene 15.000, que para organizar esto no solamente es con la Asociación de Padres y Madres, sino que tiene que ser con todo el equipo directivo de todos los colegios del municipio, que les tienes que convocar pues una tarde, un día, y que ellos tienen que estar...
de acuerdo con esto, porque si no están de acuerdo, pues no tiene ninguna validez esto. Y que quedamos en hablar con ellos y que si estaban ellos dispuestos, nosotros no tendríamos ningún inconveniente. Entonces, cuando ellos nos digan que están de acuerdo, pues yo le vuelvo a decir lo mismo que le dijo el otro día la concejala, que yo también estoy de acuerdo. ¿Pero quién les pregunta a los directivos de los centros? Quedaron ustedes en que yo creo que el Partido Socialista o la concejala, el que sea, pero ¿usted cree alguien... que yo llamo a los centros y les pregunto si están a los directores si están de acuerdo en hacer un consejo auxiliar municipal? Entonces, ¿por qué solicita esto? ¿Eso es porque habrá hablado con, ya ver, con el equipo de algunos colegios? ¿O no, porque yo le digo esto, se le ha ocurrido a usted? ¿Es porque ya habrá hablado? No, se le ocurrió al Partido Socialista que presentó la moción hace 6 años. ¿Está haciendo de concejal delegado al Partido Socialista? No, lo que estoy haciendo es retomar esta moción porque me parece una buena propuesta, porque se aprobó en su día y no se ha llevado a término. ¿Es el concejal delegado, como dice? No, señora. Vuelvo a reiterar, ya que se ha dirigido a mí. Le ruego, por favor, que no se ría usted de las propuestas que le hacemos, de verdad. Le vuelvo a una buena propuesta, primero, tal y como se dijo esta aquí. Vez, con el espíritu navideño, no me estaba riendo. Y entonces, a mí ya sé que usted ya me ha cogido el tranquillo y quiere sacarme los nervios de quicio, pero hoy sigo con metiendo. Yo lo que quiero sacarla es el Consejo Escolar Municipal. Y entonces yo, porque no es beneficioso para nuestra comunidad. No me es lo que quiero sacarla. Riendo, no me estaba riendo en ningún momento ni de la propuesta ni de usted. Le estoy diciendo el debate que hubo el otro día en la comisión. Y vuelvo a insistir, yo no tengo ningún inconveniente, como le dijo la concejala, siempre y cuando que todos los equipos de los colegios con los que hay que hablar, pues quieran, porque al día de hoy, vuelvo a insistir, Guadarrama no tiene 50.000 habitantes y no tiene por qué tenerlo. Lo hemos no dicho obligada, por activa y es por necesario. Pasiva. Decide que es necesario. Que está haciendo de concejal. Yo considero nuestro PSOE. Grupo y el PSOE y otros grupos que había aquí en el año 2011 decidieron pero que era necesario. Quiero reiterar la contestación que se le dio en esa comisión. Cuando en su momento, en el 2011, se intentó poner en marcha el Consejo Escolar, por parte de la dirección de los centros, no hubo apoyo en este Consejo Escolar. Entonces, esa moción se llevó a cabo en ese momento por las concejales y el equipo que estaba, que en ese momento también era yo, y no hubo contestación por parte de la dirección de los centros, con lo cual no puedo llevar, por mucho que ustedes me impongan, una moción a cabo si no hay personas que respalden esa moción. Que ustedes aquí han presentado una nueva moción y que quieren que se suele solicitar, pues preséntenlo ustedes. No se basen en una que ya se puso en marcha y no salió. Claro, y hablé que no con salió? El equipo sí directivo salió. De todos pero los colegios. No. Bien, perfecto. Y hubo respaldo. Perfecto. Perfecto, esa moción perfecto, se aprobó y los encargados de hacer ese reglamento y crear ese consejo escolar es el equipo de gobierno. De todas formas, volveremos a presentar la moción. No ves cómo se lía desde el cariño. Perdone, le voy a decir, mire, de verdad, vamos no a quiero ver. Discutir más con usted este tema, porque que sí, es hombre, que está pero clarísimo. Ver, pero si es por el bien de todos, yo creo que es por el bien de todos. Yo le pregunté a la comisión cómo se podía crear otra vez crear este consejo escolar. Vamos a ir despacio, y ustedes que yo creo que no nos hemos enterado. Que presentáramos... En el 2011 se aprueba. Y la concejala lo pone en marcha. Los equipos directivos de los colegios no están de acuerdo, con lo cual no ha lugar de hacer esa reunión, porque sin ellos pues sería otro consejo, pero no el escolar, porque si no están los equipos directivos de los colegios, no es. Ahora, el otro día esto se trató en la comisión. Si digo mentira, ahí está Javier, que aunque está haciendo usted de concejal delegada de él, dijimos, no nos parece mala idea, pero tenemos que volver a retomar las conversaciones con todos y cada uno de los directores y del equipo que pertenece al consejo, porque, como ya le dijo la concejala, esto hay que convocar o por la mañana o por la tarde, y no sabemos si ellos pueden ni quieren, porque no tienen la obligación. Entonces, quedamos en que se iba a mirar de qué manera, si ellos estaban de acuerdo. Pues hasta ahí. ¿Han tenido ustedes conversaciones con ellos? No. Pues entonces, las cuando conversaciones, las tengamos, perdone, y si ellos dicen que las sí, conversaciones las tiene no, que tener no pise, el representante, no pise, no el representante pise, del ayuntamiento, se en los, usted, conse- en los consejos escolares de los centros. No sea maleducada, mujer, espere, perdone, no sea maleducada, yo no soy maleducada. Siempre quiere hablar por encima de mí y eso queda fatal. Sí, señora. Porque sí, señora. No nos enteramos ninguna. Sí, hable usted, si usted por favor. No ha tenido esas conversaciones, nosotros tampoco, porque quedamos en que íbamos a tener una conversación para ver si quieren, ¿qué quiere que hagamos al día de hoy?
mire, se lo estoy solicitando aquí, que tengan esas conversaciones, y si usted me dice que las tengo que tener yo, pues las tengo yo. Pues ya está. Pero yo entiendo, hágalo, que es usted entiendo, la que está interesada. Hágalo usted. Usted no está interesada en este tema. No, porque ya le vuelvo a decir, y se lo he dicho reiteradas veces, no, porque no soy un ayuntamiento de 50.000 habitantes. Y como no tengo esa competencia, no me voy a crear un trabajo más, que ya tengo bastantes. Así de claro. Claro, claro, sí, sí. Siguiente pregunta. Sí. No, se lo pregunta la alcaldesa. Ya. Por si acaso. Bueno, lo primero, nosotros no tenemos ningún concejal delegado, afortunadamente. Y lo segundo, esto fue un tema que efectivamente trajimos en 2011, pero también es cierto que hemos reiterado en siguientes plenos que muchos de los acuerdos que se han tratado y aprobado en pleno, pues que se pusieran en marcha otra vez. Simplemente no es en función de 50, 30.000 ni 15.000 habitantes. No hay un número de habitantes para hacer las iniciativas. Bueno, da igual. Informado en su momento por la DAF, por el director de área, sí que hay un reglamento para el número, y más en un municipio que solo tiene un distrito y que solo tiene dos colegios públicos. Bueno, estamos hablando de voluntades, entonces. Bueno, pues si no hay voluntad, vale, pues no hay problema. Bueno, háblame de voluntades, pero no de que lo haya o no lo hay, ¿vale? Vamos a ser serios hablando, ¿vale? No estamos no obligados a hacerlo. Ni obligados tampoco. Bueno, pues entonces es cuestión de voluntades, y nosotros lo que pedimos es una voluntad que se retome el tema. Pero una voluntad en base a vosotros, si no tenemos respaldo del ámbito educativo, ¿cómo queréis que lo pongamos en marcha? No tuvimos respaldo en 2011, se ha vuelto a intentar. ¿Pero tú hasta ahora lo habéis solicitado? ¿Hasta la comisión no lo habéis solicitado? No, entonces, ¿cómo voy a poner en marcha si la comisión fue casi antes de que empezaran las vacaciones? ¿Cómo yo voy a hablar con la dirección de los centros ahora mismo? Yo no lo estoy pidiendo que la pregunta... Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Aclarando precisamente lo que está diciendo. ¿Aclarando qué? Pues mira, que lo primero no va por número de habitantes, sino por voluntad. Lo segundo, que desde pero 2011... la voluntad, ¿hubo voluntad por parte de esta concejalía y de parte de este equipo en aquel momento? En 2011. Vale. Estamos en 2018. Pero es que es una moción de 2011. ¿Se puso en marcha? Entonces. ¿Se puso en marcha en el 2011 esa moción? Sí, se puso en marcha. ¿Qué pasó en los consejos escolares? ¿Cómo se votó en los consejos escolares? Yo no asistí a los consejos escolares. Pero informé. Yo informé de la respuesta a los consejos escolares, pero tú no tienes informe. Bueno, pero es que habéis vuelto a presentar la moción. ¿Habéis vuelto a presentar una moción o solicitar simplemente que se hiciera? Entonces, ¿cómo lo vamos a poner en marcha? Nosotros no somos ni delegados de. Vale, pero entonces que estamos entrando en un bucle. Ya está todo, yo creo que bien, bastante claro. La moción, pues se vuelve a pedir. Si la pedimos todos los años, de todas formas, que se retome. Bueno, pues sí, para hacernos el mismo caso que nos hacéis habitualmente con las mociones. Venga, siguiente pregunta. No, los ruegos, que estamos en los ruegos. Sí. Hemos comprobado que en distintas... ¿Ya? Sí, gracias. ¿Que no puedo hablar? No, no puedo decir. Hombre, cuando estoy leyendo yo, no, pues es una falta de respeto. Te hablo sola. Ya. Hemos comprobado que en distintas ocasiones ustedes, han realizado cesiones de espacios municipales de forma oral e irregular, algunas de ellas reconocidas por ustedes mismos ante el pleno o por escrito en nuestro grupo municipal. Por este motivo solicitamos que todas las cesiones de espacios municipales se realicen por escrito y se gestionen correctamente de forma administrativa, sin tener que incurrir en ninguna más que posible irregularidad. Vale, muy bien. Sí, contéstale, porque... Yo creo que el hombre es Yo creo que hoy estamos en, voy a decir, mundos paralelos, o en comisiones distintas, o ustedes se quieren escuchan solo lo que les interesa. Yo no dije en ningún momento, y se puede, si quieren ustedes retomamos el audio, yo dije en el momento que había hecho una cesión de un espacio municipal de forma oral. Yo lo que expliqué es que había recibido la información de un acto que se iba a realizar en la escuela de música de forma oral, que es muy diferente. Yo no tengo potestad para ceder ningún espacio municipal de forma oral. Bueno, según dice el pliego de condiciones de la Escuela de Música, no me acuerdo muy bien ahora del artículo, creo que era el 17, dice que la Escuela de Música, si quiere hacer alguna cesión de espacio, se lo tiene que decir a la Junta de Gobierno local. ¿Qué cesión de espacio hizo? Se lo comentamos el otro día. Sí, sí, bueno, dígalo que en pleno, ¿qué cesión de espacio hizo la Escuela de Música, por favor? Dígalo en pleno. Que se oiga todo, que diga en pleno que para que lo oiga los vecinos. ¿Qué oralmente? Hombre. La de Uzbekistán, la de la embajada de Uzbekistán. ¿Pero qué cesión fue de espacio esa? ¿Qué cesión? ¿Qué cedieron la Escuela de Música? Pues
un espacio. Usted sabe, si lo hizo realmente y no hay nada registrado administrativamente, pues no lo sabemos. La Escuela de Música de Guadarrama realizó un acto que era un concierto, que una de las pianistas, que era de Uzbekistán, era, como era de allí, se trajo a la embajada, que además está haciendo varios actos en varios municipios de la zona, y lo que hicieron fue un concierto con una actividad de presentación en la que la propia embajada estaba aquí, quería participar en él, pero no fue una cesión de espacio. El acto está realizado por la Escuela de Música de Guadarrama y con una colaboración simplemente del Ayuntamiento de Guadarrama. No cedieron el espacio a la embajada. A ver si ustedes también son un poco más concretos en sus aclaraciones. ¿Y ha habido más cesiones de espacio? Ya no la Escuela de Música. ¿Cómo cuáles? Dígalas, por favor. ¿Ha habido otras? No, pero dígalas, para que las oiga todo el mundo. Las pregunto, de forma oral. ¿Ha habido? ¿Qué cesión? ¿En qué momento? Pregunto. Estoy preguntando. ¿Cómo se va a hacer de forma oral una cesión de un espacio municipal? Por favor, seamos un poco más serios, ¿vale? Que estamos en un pleno de un ayuntamiento. Por favor. Sin favor. Mire, era por educación. Último ruego. Solicitamos que se realice un informe técnico y económico de las edificaciones en estado de ruina, en especial dentro del casco urbano, en el que se valore tanto el estado del inmueble como la repercusión que puede suponer por motivos de seguridad e insalubridad, tratando de buscar una solución adecuada dependiendo de la situación económica y social de cada propietario. Yo creo que esto ya se está haciendo, ¿eh? ¿Ya se está haciendo? Sí. Este informe. Ya. Ah, genial. Claro, es que ya hay expedientes abiertos en el municipio. Si usted conoce de alguna que no tengamos. Yo solo he visto uno abierto, nada pues más. Seguramente. Y no ha sido de oficio, es decir. O sea, de oficio nos están haciendo, ¿verdad? Nosotros, cuando alguien o hay una demanda o incluso. La policía municipal ve, inmediatamente se manda al técnico, se ve si hay una ruina, si no, se pone en contacto con, y se han abierto ya en este último año, me parece que son tres expedientes. Tres expedientes. Parece que sí, ¿eh? Vale. Y bueno, realmente estamos pidiendo que se haga un informe sobre todos los inmuebles que se encuentren en un estado de ruina y se valore si se pone en contacto con los propietarios y demás. Estamos pidiéndole que haga un estudio. No hay muchos, ¿eh? Yo creo que los que hay son los que están abiertos. Yo me he dado una vueltita y en nada he encontrado cinco. En nada. O sea, ¿pero de ruina? Sí. ¿Inminente? Sí. Pues díganos la calle díganoslo, porque es que sí, eso, si, yo, si yo lo se está lo, viendo yo y... Yo se lo digo. Yo no, se no lo pues digo. Dígalo, de que lo tomamos nota. Sí. No, ¿tiene no, no, no. No, aquí no lo tengo. Ah, vale, pues yo se lo paso por escrito, favor, no lo pero pasa. Lo que le estamos pidiendo es que se haga un informe o un estudio de este tipo de edificaciones dentro del casco urbano. Es lo que le estamos pidiendo. Pues eso, yo le paso pásemelas porque yo creo que la policía municipal en estas cosas siempre está muy pendiente e incluso los vecinos que están colindantes también son los que dan la voz de alarma o de alerta para que nos personemos. Y el técnico municipal inmediatamente se persona, mira a ver y iniciamos el procedimiento que corresponda en cada caso. Muy bien, o sea que se hace por parte de vecinos y viandantes. Yo lo que le estamos pidiendo es que se haga por parte del ayuntamiento. Vamos de a ver, oficio. Le estoy diciendo el que pero, vigila. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo sí, le entiendo, no, le escuche. Entiendo. Sí, sí, no, escuche, le estoy diciendo que el que vela y vigila de todos estos temas es la policía municipal, porque el técnico municipal, que es el arquitecto, el que entiende, no está dando vueltas por ahí todos los días, es decir, no ve, y entonces, ¿de qué manera se detectan? Pues normalmente la policía municipal pues ve que se está cayendo y inmediatamente va a los servicios técnicos, lo dice, se pasa a que es Jorge Pérez el que hace estas visitas, lo ve en algunos casos, sí existe riesgo ruina inminente y en otras no. Es decir, que no todas las cosas que vemos aparentemente que están pues no muy cuidadas no quieren decir que no tengan que tengan una ruina inminente. Entonces se hace el procedimiento inmediato, si hay ruina inminente se le comunica a los propietarios son los que tienen que hacer lo que tengan que hacer. Si no quieren, pues se hace de oficio y luego se les pasa el cargo. Pero no hay ningún técnico, si es lo que se refiere, que si hay un técnico municipal en el que todos los días va, no lo hay. Simplemente la policía municipal, que es la que pasea por las calles de la localidad. Sí, entiendo lo que... ¿Vale?
quiero decir, la policía municipal supongo que detectará los y comunicará los casos más graves, pero hay edificaciones que llevan años, no suponen peligro de derrumbe, pero sí peligro de insalubridad, porque se acumulan basuras. Pero es que los que acumulan basura ya siempre se les dice, y seguramente que tengan expediente abierto, porque una cosa es ruina y otra basura, que son cosas totalmente diferentes. Y los de la basura, igualmente, la policía municipal lo detecta, se ve qué casa es y se les manda inmediatamente un informe diciendo que lo tiene que limpiar porque es obligación, y en eso siempre se está pendiente. Bien. Pues nada, muchas gracias. Pues de nada. Partido Popular. Bueno, la primera pregunta, ¿cuántas plazas de aparcamiento para personas discapacitadas existen en el municipio actualmente? 73 más 6 en proceso. Vale. ¿Existe alguna normativa para la implantación de plazas de aparcamiento para personas discapacitadas obligatorias? No. ¿No existe por ley? Aquí no, por ley dice que hay que tener cada 40 plazas, me parece una discapacitada, sobre todo en zonas de edificios públicos. Y aquí de las 73 plazas que tenemos, 26 están en centros públicos, como pueden ser los colegios, el ayuntamiento, el centro de salud y por varias zonas. Y generalmente se van creando bajo demanda de los usuarios que las utilizan, que las necesitan, vamos a ver. Sí, que lo soliciten. ¿Y cómo se realiza la anulación de las plazas de aparcamiento para personas discapacitadas? Generalmente, por lo más general, no se suelen eliminar, a no ser que sean a lo mejor dentro de alguna organización, por fallecimiento de la persona que la suele utilizar, pues se suelen retirar, suele ser bajo petición de las organizaciones. Si hay alguna que se haya creado muy concreta en una zona muy singular, que bueno, sea para una persona y que no tenga un tránsito muy, digamos, de muchos coches, se suele quitar, pero si no, se suelen mantener, porque siempre hay alguien que la suele necesitar. Vale, gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna novedad referente al convenio de recogida de basuras con los municipios limítrofes? Ya le expliqué en una comisión que solamente es un ayuntamiento, el de Los Molinos. ¿El de Los Molinos Finales Cercedilla nos adhiere? No. Y tendremos una reunión a mediados de enero. ¿Y el proyecto que nos comentó ya se ha realizado o todo? El primer informe de ese estudio, tendremos una reunión en enero. Ambos pueblos estamos citados con la empresa, veremos el informe y ya empezaremos a trabajar todos. ¿Vale? Gracias. En los dos municipios. Vale. Luego, la siguiente pregunta es, ¿se han dado de alta en el programa de inversiones regional PIR todas y cada una de las inversiones previstas? No. ¿Cuál ahora mismo están pues ahora dadas mismo, de altas? Se ha dado de alta la. Vamos, han solicitado el paseo de la Alameda, que todavía. ¿No hay contestación? No ha llegado, yo creo. El paseo de la Alameda, la barredora, lo de. Las de barreras, sí, que está en trámite, esas tres. No podemos pedir todas a la vez. Vale, y luego una cosilla que no me ha quedado claro, en relación a una pregunta que ha hecho el compañero del grupo mixto, ha hablado de una remodelación del polideportivo, no es el proyecto contemplado en el PIR, ¿no?, que es la obra de remodelación del polideportivo, es las pistas, me imagino. La anexión se propuso en un momento para mover el equipo. Ah, no, los de la ampliación para hacer un campo de fútbol y una zona para el skatepark. Ah, y vale. Para la ampliación del campo de fútbol. Vale, que me había liado. Y luego, ¿el resto de proyectos se tiene más o menos o contemplado cuándo se van a dar de alta? Esto que yo sepa, si no ha cambiado, son 4 años, ¿no? Sí, pero como estamos a un año y medio... Ya, pero ¿qué quiere que me eje? Que esto, hombre, vamos trabajando. A ver, si los pedimos todos a la vez, hay que tener dinero, porque la Comunidad de Madrid... sí, se aprobó. Claro, y entonces en esto hay que ser prudentes, porque luego hay que hacer frente a todos los pagos. Entonces, como tenemos 4 años, lo que hay que hacer es ir poco a poco. Creo que tiene que ser así, ¿eh? No se puede hacer todo de golpe, porque al final no podríamos acometer en un año ni siquiera nuestra parte, fíjate lo de los demás, y luego hay que pagar. Y todas las inversiones. Eso es. Vale, y en relación a las inversiones que estaban a determinar, que eran... Y le recuerdo que estamos haciendo y acometiendo una obra ahora del Prisma 2007-2011. Que se ha recuperado, es decir, las pistas. No, que se haya recuperado. Es que la Comunidad de Madrid no tenía dinero y nos hemos ido del 2011 al 2017. Es decir, que el PIR todo queda muy bien, vamos a acometer
meter, pero hay que tener dinero detrás de todos y cada uno de los proyectos para luego pagar. Nosotros además hemos tenido que se hiciera gestión municipal y somos nosotros los que tenemos que tener el dinero. Y entonces si hacemos todas las altas a la vez, ¿de dónde lo sacamos? ¿Vale? No, era más que nada para un poquito... No, hay que ir haciéndolo poquito a poco y con prudencia y viendo... Por ejemplo, el suministro de ambulancias, si se había contemplado... Voy a ir haciéndolo poquito a poco para ver de qué manera podemos ir a cometer, porque si de repente te dan todas, ¿dónde sacamos el dinero para pagar? Vale. No podríamos hacer frente. Y lo único que también habéis comentado en referencia a las inversiones a determinar por importe, que eran variadas, habéis dicho el semáforo de Alfonso Senra se ha metido en el... En lo de barreras arquitectónicas, digo, la supresión de barreras. Vale, que es de... Vale. Pero que no es semáforo. O sea, va a haber un estudio de que cuál es la medida que se van a tomar. O sea, no es un semáforo, que puede ser un semáforo, o como comentó la alcaldesa, un paso de cebra luminoso. Hay distintos. Medidas de seguridad. Vale. No, medidas de seguridad en función del proyecto. Vale, gracias. ¿En qué situación se encuentra la ordenancia de tráfico cuya creación fue aprobada mediante moción presentada al Pleno? Pues ahora mismo parada, porque hay un informe de la Policía Municipal, de suboficial, diciendo que no era necesaria, entonces la tengo ahí parada. Y bueno, pues el informe ese le podemos ver, imagino. Sí, se le paso. Vale, muchas gracias. ¿Existe alguna novedad sobre la reparación del vaso de la piscina municipal de verano? Pues mira, que vamos a tener que hacer una piscina nueva, porque estuvimos viendo la posibilidad de poner el liner. Y entonces hay un problema de estructura. Cuando se hizo, a lo mejor no, tú eres muy joven, tiene una estructura, la primitiva, que era cuando tenía 4,5 metros. Luego, para llegar a hacer lo que decía la legislación, tuvimos que bajarla a 2 metros y medio. Entonces, ¿qué pasa? Que ese peso que se rellenó ahí, lo que ha hecho es que el suelo ceda. Y entonces este año lo vamos a sacar para hacer el proyecto, para que en septiembre se pueda iniciar la obra, para que este verano no se tenga que cerrar. Y este verano lo que se va a hacer es la misma obra que lo que se hizo el año pasado. O sea, una lechada para poderlo mantener. Estaría para dentro de 2 años, supongo, entonces, ¿no? Hombre, la piscina no. La piscina esa es una obra... Primer trimestre del 19. Sí, es una obra... Antes de inicio... Es una obra que va rápida. Justo después, sí. Yo creo que me dará tiempo a inaugurarla antes de las elecciones. Muy bien. Y no soy tan joven, mujer, que eso sí lo he conocido. ¿Se ha iniciado alguna gestión, alguna actuación en cuanto a la construcción de los nuevos huertos municipales? Pues os lo comenté en la reunión que tuvimos y luego después, una vez ya subsanado todo y el proyecto y los pliegos técnicos y administrativos, se envió al BOCAM y lo han sacado a publicar el día 18. Ahora, desde el día 18 está corriendo el plazo de licitación. A ver quién se presenta y en la mesa de contratación, a ver si se puede hacer lo antes posible. Pero sí, esas son las gestiones que se han hecho. Vale, muchas gracias. Esta pregunta ya ha sido respondida, de todas maneras se la quiero repetir para hacer un inciso sobre ella. ¿Cuándo se tiene previsto informar sobre el contenido del presupuesto municipal 2018? Usted ha dicho que en las primeras semanas de enero, supuestamente ese presupuesto irá al pleno ordinario correspondiente a la siguiente sesión. Preguntarle a ese respecto si va a realizar alguna reunión de trabajo o directamente se va a someter a la comisión informativa. ¿Tienen propuestas? Pues si tienen propuestas, me las van dando y antes de llevarlo a la comisión informativa tenemos reunión. Pero si no tienen propuestas, ¿para qué? En algunas ocasiones se han hecho reuniones de trabajo con anterioridad y simplemente la pregunta es... Yo ya le estoy dando muchas pistas. El presupuesto va a ser más o menos como el año pasado porque es el mismo dinero. Ya. Bueno, ¿vale? Entonces, en principio, su idea es llevarlo a la comisión informativa directamente, ¿no? Si luego necesitan mucho más tiempo para estudiarlo, pues hombre, podemos hacer luego un pleno, en vez de si no entra para el ordinario, hacer un extraordinario. Bien. ¿Existe alguna queja de algún vecino por las horas de reestructuración de acerado en la zona norte? Sí.
Nos hemos puesto en contacto con el técnico y nos ha comentado que hubo unos problemas, no han sido por escrito, han sido orales. Y han sido orales, hoy es la palabra, estamos hoy inspirados. Sí, es la palabra estrella. Perdón, ha habido unos problemas con los acerados porque por parte de unos vecinos se solicitó unos rebajes en las aceras. Correcto. Y cuando para las entradas de los portales y cuando se empezaron a hacer los rebajes de las aceras, los otros vecinos se quejaron de que esos rebajes iban a provocar caídas en las aceras. Con lo cual, lo que hemos vuelto por parte del servicio técnico es a ejecutar el proyecto tal y como estaba inicialmente. Y luego otras de las quejas que ha habido ha sido por temas de que por lo visto el alumbrado va muy somero en las aceras y entonces al hacer las excavaciones había algunos deterioros, pero ya parece ser que se han ido corrigiendo sobre la marcha. Se han subsanado entonces las quejas, a eso me refería concretamente. Ya vale, están. Muchas gracias. Son las dos que teníamos, nada más. De acuerdo. ¿Hay alguna novedad sobre la vacante en el puesto de la Secretaría General? También se ha respondido anteriormente que no había ninguna novedad, que estaban esperando. No, que la Comunidad de Madrid todavía no lo ha aprobado. La respuesta. Sobre todo también preguntarles si tienen conocimiento ustedes, si hay alguien interesado, se ha puesto alguien en contacto. Pero si la Comunidad de Madrid todavía no lo ha aprobado. Bien. Con independencia de la gestión de la Comunidad de Madrid, no hay ningún interesado que... No, al día de hoy no. Que se haya hecho presente en... Vale, pues nada más, gracias. Ruego se nos dé traslado del suelo vacante o en situación equivalente existente en el municipio indicando ubicación y tipología. ¿Me puede decir, si no es mucha discreción, para qué? Sí, bueno, primero pienso que tenemos que ser conocedores de... Pero si eso lo tiene usted en la página web. Del suelo, no viene el... ¿Y qué quiere que haga yo? ¿De su secretaria? ¿Las normas del 85 no están publicadas? Vamos a ver, están publicadas. Pues entonces no cójase los sectores y vea los que están vacantes, los que están construidos y los que no, que se lo haga yo. Vamos a ver, no viene especificado aquel suelo que ha sido o que ha sufrido una modificación o una reestructuración. Todo está publicado porque todas las modificaciones puntuales están publicadas. Todas las modificaciones, las normas del 85 están ahí. Publicadas. Y todas las modificaciones de las que me preguntas también están publicadas. Entonces, no, Carmen, no, escúchame, que están publicadas. Entonces te las miras, pero de todas formas, a más. Tu presidente se las sabe todas, el de tu Partido Popular, porque ha sido el que ha tenido todo en la mano, saber todas, entonces quiero pues que te haga de secretario él, vamos no a ver, yo. Estás diariamente tú haciendo el equipo de gobierno, pero perdona, el suelo, yo no tengo que preguntar. Pero yo no soy, pero me estás diciendo que porque yo sea del equipo de gobierno tengo que hacer de tu secretario. No tienes que hacer, ni mucho menos estoy pidiendo que seas mi secretario. Pues eso está. Yo lo único que te estoy diciendo que me des traslado. No te lo doy, que está publicado. Sí, es que claro que está publicado y lo tengo. Ojalá. Aquí todos los sectores. ¿Está? Claro, sí, lo tengo publicado. Pero, por ejemplo, en el sector 7 no se ha hecho ningún tipo. Se hizo la reestructuración, pero no se ha llevado a cabo. ¿Qué reestructuración? Vamos a ver, Carmen, te lo digo. Si es que se hizo, se aprobó la modificación puntual. La modificación. Ahora mismo no hay. ¿Y qué? ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Y que está sin construir? Pues ya lo ves. ¿Qué quieres que yo te diga? No está construido el sector 7. Vale, entonces, no está construido el sector 5. Vale, pero pues ya lo ves. Que en ese tipo de suelos, que si hay algún, algún digamos, zona urbanizable o urbana que sea de tipología vacante, es decir, que falte por realizar una reconstrucción o una reforma Chica, de ese suelo. Me estás liando. Vamos a ver, el suelo vacante... ¿A qué llamas tú suelo vacante? Porque vamos a ver. Vamos a ver, espera un segundo, no te atores. Las normas del 85. Entonces, en las normas del 85, todo el pueblo de Guadarrama tiene... ¿qué calificación de suelo tiene? Uh-huh. En eso se han ido haciendo modificaciones puntuales que están publicadas. Exacto. Y ahí te dicen, y tú ya ves cuáles son las modificaciones que están aprobadas y las que están desarrolladas. Las que no están desarrolladas, no están desarrolladas. Vale, perfecto. Pero yo te estoy preguntando que si hay algún tipo en el municipio, en el casco, en el extrarradio, si hay algún tipo de suelo vacante actualmente. Y dale, el vacante es que no vacante sé qué es. Te lo estoy, ahora me dejas. Sí, vacante, explícame lo que es vacante. Aquel suelo o un equivalente a aquel suelo que falte por hacer una reestructuración o remodelación de ese suelo.
reestructuración, remodelación del suelo. La tipología, es decir, solamente el suelo vacante se refiere a aquel suelo. Vamos que a ver, sea urbano, yo creo que te estás liando. Vamos a ver, no. Mira, te voy a poner un ejemplo, hija, sí, te estás liando y me estás haciendo unas preguntas muy raras para el suelo. Es decir, no hay suelo, yo quiero que me contestes, no hay suelo vacante ahora actualmente que falte por hacer una modificación. Ahora mismo, pero vamos a ver. De Guadarrama. Es que yo creo que no tienes. La norma del 85. La norma del 85. Sí, hace falta micrófono. Sí, sí. Tú tienes la norma del 85 y ahí tienes todos los sectores y el desarrollo. Y es el plan vigente. Y ahí el suelo vacante es el que está ahí. Luego, añadido a eso, se han hecho modificaciones puntuales los últimos 30 años. Que en la página web municipal están recogidas todas. Incluso hay un expediente o un informe que recoge el plan general del año 85 y además todas esas modificaciones puntuales. Para ver el suelo vacante, si es a eso a lo que te refieres, es simplemente contrastar lo que viene en la norma con los sectores, qué se ha construido y qué queda por construir. Cada sector tiene un número de viviendas dependiendo de la tipología. Exacto. Y entonces, viendo ese tipo de terreno y la tipología, dice, pues en este sector quedan 300 casas por hacer. ¿Vale? Que pero si eso está llevado al extremo, dices, alguno en su día y en su caso ya lo trajo aquí, dice, no hace falta un plan general porque todavía quedan 357 casas que se pueden construir en el término municipal. Dices, no, pero es que hay gente que eso no lo quiere desarrollar. ¿Quiere ese número de casas? Entonces, como no lo quiere desarrollar, dice, pues probablemente requiera de un plan general. El plan general lo llevó el anterior alcalde desde el año 2003, ha venido distintas fases. No voy a poner una agencia, Carmen. No voy a poner una agencia, pero entonces, creo que tengo que ser conocedora de esa información y de ese suelo. Alba, y ya para terminar, no voy a poner ningún tipo de agencia ni nada, todo Carmen. Que es que no, y más cuando estamos teniendo conversaciones para elaborar un plan general o estamos teniendo reuniones de trabajo. Pero es que esa pregunta que me estás haciendo, que lo debo de saber. Es decir, ni más ni vale. menos. Que sí, que es verdad que me estás diciendo y me estás remitiendo a las normas. Exacto, no te digo que no. Pero solamente lo único que tengo es... Y te lo puedo decir, sector 1, sector 2, está construido, te estoy preguntando, ¿hay suelo vacante? ¿Se ha realizado? ¿Sí Vamos o a no? ver, en el sector 1, búscate la modificación del sector 1, ahí te dice exacto lo que tienes. El sector 5, lo que tienes. En el sector 7, lo que tienes. Léetelos todas las modificaciones puntuales. Claro, si leérmelas... Claro, pues si no te las has leído porque cada uno de los... Pues entonces te las has leído mal, porque cada uno de los... Perdona. No me especificas hija si mía, suelo de vacante, verdad, Carmen. Venga, dale. No me especifica el suelo vacante en las normas subsidiarias, te lo puedo decir. Pero es que yo vuelvo a decir, vamos a ver, no, ahora no, ya por orgullo, déjame, es que ya me está cabreando. Vamos a ver, modificación puntual del 7, para que todos los vecinos se enteren de ese punto, por poner un ejemplo, es del Redondillo a los Builes. Todo ese sector tiene una modificación puntual. Que la modificación puntual, si te la lees, te dice el número de viviendas aprobadas. Exacto. Pues eso, ¿y qué más quieres? Para las cosas que hay hechas. Y ya está. ¿Hay alguna hecha en ese sector? Perdona, ¿hay alguna hecha en ¿Hay alguna? ¿Qué hay libre? Pero y dale, ¿hay alguna hecha en ese sector? Pero yo te estoy preguntando, ¿qué hay libre? Míratelo tú, si es lo que te estoy diciendo, que yo no te voy a hacer desde tu secretaria. Claro, lógicamente, yo te digo, vamos a ver. No hacemos nada, entonces nada. Vale, no, claro que no te voy a hacer de secretaria, hija. ¿Cómo te voy a hacer yo de secretaria? Claro. ¿Tendrás tú la tipología, el suelo, si está... Que está en la modificación puntual, Alba. Pero eso, hombre, cualquiera... Claro. En urbanismo con algún técnico te lo puede explicar. La modificación puntual, vamos a ver, me extraña que te hayas leído todo porque la de un sector es un tocho así. No me creo que te hayas leído todo. Me he leído las que están publicadas, que son 170 hojas. Ni más ni menos. Son 170 las que están publicadas. Más a las que puedo, Carmen, a las que puedo acceder son 170 hojas. Y si quieres lo vemos ahora. Pues, pero bueno, te vuelvo a decir lo mismo, que yo no te voy a hacer de secretaria, que hay unas modificaciones aprobadas y que ahí están los sectores, que los que están construidos, los que no están construidos, aprobadas por este pleno, tienen el número de casas, de viviendas, es decir, que eso es un dato que es público. Que es público, y yo no voy a ir una por una buscándote todos los datos cuando te lo puedes buscar tú. Y te vuelvo a decir, te remito a tu presidente, que ha estado de gerente de la Sociedad Municipal de la Vivienda, que él sabía muy bien esos suelos vacantes que queréis ahora.
para, no hace falta preguntar. Pues eso, pues si alguno quiere dedicarse a la venta de parcelas y... No, dedicar ni a la venta de parcelas. Yo creo que siendo concejal debes de conocerlo. Y te, pues, y te lo he preguntado, sin más. Pues ya está, no te voy a hacer, ¿vale?, de secretaria. No, bueno, te lo contesto, sin bueno, más. Siguiente ruego. Ruego se nos dé traslado del actual plan de inclemencias invernales. Solídalo por escrito y se te pasará. El año pasado también le pedí por escrito y le estoy esperando. Por escrito, solídamelo y te lo paso. Creía que ya lo teníais, pero vale, solídalo por escrito y te lo doy. No, no le tengo. De hecho, lo estoy esperando, el del año pasado y el de este año. ¿Lo pediste por escrito el de este año? El de este año ruego que me lo traslade, pensaba que me lo iba por escrito. A trasladar. Gracias. Vale, pues nada, pues otra vez por escrito. Pues una vez terminado el ruego, el ruego se revise el estado del asfaltado realizado recientemente en el casco antiguo. Muy bien, se hará. Una vez terminado el turno. Simplemente también desde el Partido Popular, como el último ruego lo ha hecho mi compañero Rafael Valero, pues adherirnos a la felicitación de Navidad a todos ustedes y a todos los vecinos de Guadarrama. Que tengan próspero año nuevo. Muchas gracias igualmente. Una vez terminado el turno de ruegos y preguntas de señores concejales, se abre el turno y ruegos de preguntas de los señores asistentes al público. Sí, la señora ha levantado la mano. Isma, por favor. Hola, buenas tardes, me llamo Beatriz. Y, ¿me dice el apellido para sí, que Beatriz quede? Fernández. Vale, gracias. En referencia a lo que ha dicho de... Perdóneme que me pongo un poco nerviosa, que es la primera vez que estoy con el micrófono en la mano. Nada, tranquila. Aquí nos ponemos nerviosos todos, no se crea. No. Esto es un pueblo, tampoco hay que ponerse nervioso. Al final somos un grupo de vecinos, de gente conocida y ya está. Tranquilícese. De la piscina municipal, de lo de los niños que puedan nadar y hacer nado libre en la piscina, yo he ido con mi hijo ya varias veces y no puedo hacerlo, aunque haya calle libre. No dejan que naden los niños ni acompañados de un adulto fuera del horario establecido para ello. Y el ¿pero horario... a nadar o a... No, no, baño. Nado libre, o sea, utilizar una calle para allá, para acá, para allá, para acá. Sí, como todo el mundo, lo que decir, es que el problema, que me, lo que a mí me ha dicho la dirección de la piscina, que es usted la señora que ha hecho la... Ah, pues mira, me alegro, porque yo vi su queja que me la mandó directamente y entonces yo llamé al concejal y le dije, oye, hay una señora que me está pidiendo esto. Y entonces me tuve una reunión con ellos y me dijeron, es que el problema es que si damos baño no es lo mismo que nado. Entonces yo creo que ellos piensan que lo que usted ha solicitado no. Es baño libre, que es diferente a nado libre. No, porque hablé con bueno, ellos pues yo también. Entonces no se preocupe, que yo me voy a preocupar de que me lo pueda hacer, porque una cosa es nadar con su hijo como todo el mundo, que no tiene nada que ver, y otra cosa es que un niño que ¿cuántos años me ha dicho que tiene? El mío 11. Bueno, con 11 años ya saben nadar, bueno, mejor que yo. Claro. Claro. Es que cuando hablé con ellos, porque me llamaron a continuación de yo poner la queja, muy rápido me llamaron. Después sí, de haber estado, es que aunque los concejales crean que no, yo me preocupo de cuando claro, hay la queja y enseguida yo llamo. Deduje que por ahí algo había habido también. Y me decía que no se podía y que el horario era de 1:30, no, de 1 a 4:30, que los niños están en el cole. Entonces, él se empeñó y estuve hablando con él más de media hora en que los niños no podía ser y claro. De todas formas, mira, como está aquí el concejal, yo creo que lo mejor es que quedes con el concejal, tengáis una reunión y lo solucionéis, ¿vale? Porque yo creo que todo tiene solución. No, pero yo se lo expliqué al hombre, al hombre bueno, con el que hablé. Pero algunas veces no te creas que lo explicas y no se enteran. No puede ser, pero él decía que, y además es que cuando yo he ido allí a la piscina con mi hijo me han dicho, ¿y se puede utilizar una calle? Sí, 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 para nado libre de aquí para allá. Sí, 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 pues venga, que pasamos los dos. No, su hijo no puede. Y claro, pues me han dicho que se pueden siempre que sea apuntado a las clases. Y claro, no quiere ir a las clases. No queremos un horario ni un profesor que te diga, y además es que ya ha ido, de vas a crawl, vuelves a espalda, vas a crawl, vuelves. Queríamos hacer el nado libre. Vale. Muchas gracias. De nada, hijo. Buenas noches, soy Fernando García del Grupo Ciudadanos de Guadarrama. Quería hacer tres preguntas. En su día, Ciudadanos presentó por registro una recogida de firmas con dos peticiones para la urbanización Las Cabezuelas en relación a las paradas de autobús y unos pasos de peatones que solicitábamos. Mi pregunta es si ha hecho el ayuntamiento alguna nueva gestión con la Comunidad de Madrid o yo con... creo que a eso ya le hemos contestado en otro pleno.
Sí, además por a propios ciudadanos, que habíamos hecho la gestión y que de la dirección general no lo veían y que no había forma. Perdona, creo que una de las respuestas, si no te ha llegado por correo la respuesta, tendría que estar a punto de llegar, o el auxiliar no la ha tramitado, porque una de las respuestas sobre las paradas de autobús y los pasos de cebra había llegado a las 3 semanas o algo así. Entonces déjame que lo tengo que revisar, porque sí que han mandado una contestación, ¿eh? Yo creí que ya la habían enviado. Discúlpame, a lo mejor pues no ha llegado, pero vamos. Perfecto. Que lo que recibimos fue la solicitud vuestra de esa situación. Lo que no sé si ha habido algo posterior. Respuesta sobre... Vale, perfecto. No, generalmente se manda una. Sí. Otra pregunta es. Si el ayuntamiento ha solicitado al canal de Isabel II la planificación de las obras de sustitución de las tuberías de abastecimiento de agua, y si se puede saber cuál es el criterio elegido para la actuación qué planificación van a seguir en cuanto a las obras, porque entendemos que, por ejemplo, en el Paseo de la Alameda, es una zona donde, bueno, hay la mayoría de las roturas de tubería de agua. Pero esa ya está. ¿Está realizada ya? No, está solicitada. Esa está pendiente del informe de la Dirección General de Carreteras. Ya el canal ha metido el proyecto, pero Carreteras tiene que informar. Se le llamó a Carreteras porque nos urgía, porque además el criterio que le estamos dando al canal es que haga las obras donde vayamos nosotros a hacer obras para luego no tener que levantar, por ejemplo en el caso de Monteleón, que acaban de hacerlo y ahora mismo han entrado por registro, que si quieres te las paso, me parece que son 17 calles más. Perfecto. Bueno, y por último, ¿tiene previsto el ayuntamiento alguna actuación para la mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales y para el cambio de iluminación del viario público mediante tecnología LED? Para para las calles hay un proyecto de 1 millón de euros que ya se ha licitado el proyecto. Yo creo que ya está el proyecto para el ingeniero, y una vez que ya el ingeniero nos haga el proyecto, ya es 1 millón de euros para el cambio de sustitución de luces. ¿Y la eficiencia energética de los edificios? En los edificios, pues como bien hace poco hemos hecho en el polideportivo la geotermia, y estamos pensando de qué manera acometer los colegios, que es lo que más nos preocupa y el gasto que más tiene. Vale, muchas gracias. De nada. Hola, vale, hola. Está, ¿no? Vale. Hola, buenas, soy Ángel Rubio y soy vecino de aquí de Guadarrama, ¿no? Primero, vamos, es un ruego, ¿no? Yo creo que, no sé si a la alcaldesa, al equipo de gobierno o a todos, si bien sé que la gestión no es, ya me han respondido en alguna ocasión, que es de la Comunidad de Madrid, y es el tema de la Jarosa. Yo creo que está abandonado completamente. Estuve la semana pasada paseando por allí y hay una plaga de procesionaria impresionante. Ya lo sabe la Comunidad de Madrid. Vale. Tiene constancia no solamente del municipio de Guadarrama, porque yo creo que es un problema que le estamos teniendo todos los municipios, sí. Sobre todo del parque nacional, y no sé muy bien cómo lo van a cometer, pero ya lo sabe la Comunidad de Madrid y es una competencia de la Comunidad de Madrid. Lo digo porque de hecho estamos pendientes, y el concejal ha asistido a varias reuniones con el director general, y esperemos que nos den una solución. Lo digo porque es un tema, yo creo, de salud pública ya, y bueno, además del daño a las masas forestales. Además, que está haciendo bastante daño al pinar de Guadarrama. Sí, en general a todos, pero. Están pinos ya completamente secos, y. O sea, que municipio. Yo creo que es un tema importante, ¿no? Hace un mes, en relación a este tema, la Jarosa, escribí un formulario online que tenéis en el ayuntamiento. La verdad es que me arrepentí al día siguiente, muy bien, y tirasteis balones fuera en el sentido de que la Comunidad de Madrid lo limpió. Antes de venir al pleno me he asomado por allí y está peor.
peor. ¿Te refieres a la recogida de basuras? Limpieza en torno a la jarosa. Bueno, eso no es que tenemos balones, es que, hijo mío, en vez que si hacemos lo nuestro, que ya he explicado y bueno, creo que llevas desde el principio en el pleno con el tema de basura, nosotros tenemos el personal que tenemos, que hay veces que parece que tenemos 200, no, tenemos 17 personas. Bueno, pero 17 personas para limpiar. Nos lo deberemos. No es una competencia ni una cosa que tenemos que echar balones fuera, pero sí que es verdad que es una competencia de la Comunidad de Madrid. Es verdad que de las quejas que hemos tenido nosotros y otros ayuntamientos, cambiaron de empresa, pero con la empresa que han contratado tampoco hemos mejorado nada. Yo creo que estamos peor que con la anterior. Y todas esas quejas nosotros las remitimos a la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra manera. Mal. Los que tenemos balones fuera. Y a veces, cuando ya, sobre todo, los contenedores están muy eso, se manda al camión de aquí para recogerlo. Bueno, pues que sepas que está todo en el embalse, no lo beberemos y nada más. El embalse es gestión además, del canal de no Isabel Segunda, es gestión de la medio ambiente, sino del canal que tienen bastante dinero. Entonces que dediquen a... En relación al embalse quería hacer otra sugerencia o otro ruego, ¿no? Este verano he podido contemplar, como paseando por allí con mis hijas y demás, cómo se ha convertido en una piscina de perros. O sea, una de las quejas que le he dicho al gerente mil veces. Entonces, y además tienen vigilancia, pero le hacen poco caso. No, lo digo porque hay un plan de ordenación que yo me lo he mirado tal, no refleja nada lo que es mascotas, perros, tal. Sí para los humanos, efectivamente, la gente no se baña, pero... Digo que es importante que un perro no pasa nada, pero tengo fotos con 30 perros metidos en el embalse. O sea nosotros se lo hemos dicho al canal de Isabel II, que como bien sabes, si eres usuario, tienen un servicio de vigilancia que se les ve alguna vez. Ya, pero el que bebe el agua somos los vecinos de agua. Lo digo, pero el servicio de vigilancia y el que tiene que controlarlo, eso es el canal, porque nosotros algunas veces lo que hacemos, sobre todo los fines de semana, pues que hay mucha afluencia de público, se manda a la policía municipal para un poco controlar, porque también es una cosa que nos preocupa muy mucho, que es la gran afluencia que está teniendo en el embalse de la Jarosa durante los fines de semana de buen tiempo y que de alguna forma habrá que controlar o limitar, y es una preocupación importante, y son los días que intentamos o mandamos a la policía municipal, pero claro, nosotros no podemos tener a la policía municipal allí, porque como bien sabes, pues nosotros tenemos por la mañana dos patrullas, por la tarde una y por la noche una, para todo el casco urbano, entonces no podemos dedicarlo. No, es más fácil con que pongan un cartel, insten al canal que pongan prohibido, pero habrá muchos que no se metan. Se lo voy a decir al canal para... Pero yo creo que está puesto en las informar. Luego la gente no puedes estar encima de que cumpla o no, pero si ya le informan... Oye, aquí... Tienen un servicio... Perros, no lo pone. Tiene perros, un servicio, el canal tiene un servicio de vigilancia que está a las 24 horas del día. Pone prohibido el baño. Entiendes que en humanos, no en perros. Si pones prohibido el baño de perros, lo mismo lo entienden más. Yo voy a... Sí, las majotas Sí, sí, hay que especificar, ¿no? Y le haré llegar su ruego al canal para que lo haga, sí, porque por favor. Eso tampoco es mucha, nada más que ponga unas placas. Y luego, por ejemplo, antes del otoño han estado haciendo esas pistas tremendas que están haciendo, ¿no? Con pasos de agua infradimensionados, sobre todo en el arroyo de los Álamos, uno que sube por allí, con un arroyo que ese cuando crezca va a reventar otra vez la pista. Entonces me parece como absurdo que el invertir dinero para el año siguiente volver a invertir, porque hacen pasos de agua muy pequeños, ¿no?, para la entidad de los arroyos, y luego todo ese movimiento de tierras han aplastado toda la vegetación de ribera que es de ese arroyo. O sea, yo no sé si... aunque lo ha hecho la Comunidad de Madrid, si no estáis pendientes de... Lo ha hecho la Comunidad de Madrid, nosotros es que son ellos los que tienen que hacer, y yo creo que lo han hecho bien. Lo que pasa que evidentemente en esas zonas el material que pueden utilizar es el que pueden utilizar, y si hay aguas, un invierno malo de aguas torrenciales, pues evidentemente que todos los años que hay que hacerlo, pero eso es el mantenimiento del monte, todos los años invertir. Bueno, el mantenimiento de las pistas del monte, de las pistas forestales, claro. Pero hay que tener cuidado cuando se hace una pista, mueves las piedras y tal, no destrozar la poca vegetación de ribera que queda, que no hay nada, ¿no? O sea, bueno, yo voy, es un poco el...
Bueno, yo le voy a decir a la Comunidad de Madrid que no lo están haciendo nada bien. Eso se me da estupendo. No, vale. Y luego, esto en cuanto a la Jarosa, ¿no? Tengo más cosas, bueno, ya iré soltando de vez en cuando. Bueno, pues venga, más plenos. Y en cuanto a una pregunta, ¿el acceso es ¿usted público? ¿Usted también es de Ciudadanos? Yo soy vecino aquí de Guadarrama. No, era por saberlo. Y otro tema. ¿Es público el acceso a los planes de ordenación de los montes 38 y 39 de aquí de Guadarrama, así como a los planes técnicos de los cotos de caza? ¿Cómo público? Que sí es? Sí, claro. Todos los, ¿podría tener acceso a ello? ¿Me lo paséis en PDF? No, me lo tiene que solicitar por escrito. Pídelo por escrito y se le pasamos. ¿Y mañana mismo si vengo me lo pasáis? O sea, ¿no? Sí, hombre, yo mañana primero no vengo. No trabaja, y lo tiene que solicitar. Pues mire, no trabajo porque mañana tengo médico. Si no le importa. No, me refiero que mala, si lo puedo solicitar, pero estará abierto el ayuntamiento. No quisiera, pero los años se van cumpliendo y lo voy poniendo. Pero de todas formas, todo eso lo tiene que pedir por escrito para que un funcionario pues le busque toda la documentación, lógicamente, y se lo haga llegar. Vale. Pues nada, era eso. Es la forma. Vale, lo solicitaré. Eso es. Gracias y feliz año a todos. Igualmente. ¿Alguna pregunta más? A ver, será para felicitarnos el año, ¿no? Pues venga, felicidades para todos. Fernando Monsalve. Bien, dos preguntitas rápidas. ¿Hasta cuándo tiene contrato la piscina, SIMA, la empresa? Hasta el año que viene. Ya se le ha renovado y ya hay que hacer una licitación nueva para que se presenten. ¿Qué altura más o menos del año? Yo creo que para primavera. Para primavera, bien. Luego. Ahora ya primeros de año hay que volver a hacer el pliego para sacarlo a licitar y tenerlo previsto. Ya es una de las cosas que están en agenda. ¿Se sabe si tienen interés en seguir? ¿Eh? ¿Se sabe si esta empresa tiene interés en seguir? Es que tú licitas y se presentarán las empresas que se presenten. Lo que sí que se pueden presentar ella y 200 más. Sí, no, ya. ¿Eh? Luego en los pliegos, en las mesas de contrataciones, se valorará. Sí, la pregunta era si tenían ellos intención de volver a... No lo sé, no tengo ni idea. Vale. Eso no lo he hablado con ellos. La otra vez sí que hablé que como se les podía hacer una prórroga, les pido por favor que... El mismo respeto que nos piden que nos tienen los ciudadanos, a nosotros, ustedes también, porque el señor se quiere enterar y están ustedes aquí ya como si se hubiera terminado. Que se levanten y se vayan. Y que se levanten y se vayan si no les interesa. Que sí que tuve una conversación con ellos cuando se podía hacer la prórroga de un año y sí sabía que estaban interesados y se hizo la prórroga. Pero ahora ya se tiene que licitar, como dice la ley, y no sé, eso sí que no te lo puedo decir ni tengo constancia. Bien, ¿eh? ¿Se puede saber más o menos aproximadamente cuánto costó lo de la semana de montaña? Exacto, no te lo puedo decir, pero más o menos. No te voy a pedir un certificado. Unos 10.000 euros más o menos. 10.000 euros. Bien. Sí. Y luego, para el concejal de los deportes, como siempre, las peticiones del oyente. Veo que hay que agradecérselo, claro, que han traído colchonetas nuevas, incluso más gordas, han puesto los plafones del techo que estaban agujereados y caídos. Fabuloso. Pero los step siguen estando paticojos. Vale. A ver si se invierte en STEP. Me lo apunto. Perfecto. Y lo he dicho al principio, repito, feliz año para todos. Igualmente. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más de los señores asistentes al público, lo mismo que han dicho todos mis compañeros, felicitar el año a todos los vecinos y vecinas de Guadarrama, a todos los concejales, y que el año que viene pues sea un año mejor para todos, si cabe.